Bienvenidos al noveno encuentro educativo. Ponernos en el chat, por favor, si nos escucháis bien, si nos oís, nos veis, para que no haya ninguna incidencia. En primer lugar, quiero daros las gracias por estar hoy aquí celebrando el noveno encuentro educativo que organizamos con el objetivo de que todos podamos aprender en comunidad de una forma pues gratuita y dar visibilidad, ¿no?, a grandes proyectos como los que vais a ver hoy y que os ayudan a seguir creciendo. Perdonad que me entraba algún mensaje. Y decía que os ayudan a seguir creciendo, ¿no? Yo soy Paula Bañuelos, directora de Brave Up. Soy la persona que hoy voy a acompañar a cada uno de los participantes en la entrevista que les vamos a realizar y dirijo Brave Up, que es una organización en la que impulsamos la educación emocional en todo el mundo. Recordaros que la sesión va a ser grabada. Para nosotros, bueno, pues es una alegría poderos ver las caras a todos, pero también entendemos que algunas personas no quieren aparecer en cámara, con lo cual, bueno, pues entendemos que queráis apagar vuestras,
vuestras cámaras. Vamos a poder estar en contacto a través del chat, ¿vale? Que tenéis ahí abajo para podernos escribir y conversar. Para no quitar más tiempo a nuestro primer invitado, que veo que ya está por aquí, Rubén, déjame hacerte una presentación como te mereces, y ahora empezamos a hablar y conocemos más en concreto su gran proyecto. Rubén Martínez Sánchez, él es graduado en educación primaria con especialidad en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y enseñanza del inglés como idioma extranjero por la Universidad de Murcia en España. A su vez cuenta con formación en posgrado en psicopedagogía y competencias digitales, que es de lo que vamos a hablar hoy. En los últimos años de su carrera ha ejercido como docente en el ámbito no formal de la educación, siendo nombrado el segundo mejor docente de España en el año 2021 y actualmente se encuentra también nominado en esta misma categoría. En el ámbito formal trabaja como docente de educación especial en Lideria International School y es colaborador entre otras universidades como la Universidad de Loyola, la Privada de Domingo Savio y la Universidad de Nebrija. Es un apasionado de la tecnología aplicada a la educación, un aspecto que fomenta y transmite desde hace años en su canal de YouTube llamado Maestrico, igual que su página web. Bienvenido, Rubén. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación, Paula. La verdad que no ha faltado nada por decir del currículum. Y también dar las gracias porque veo por aquí a varios de mis alumnos conectados, aprovechando eso del ámbito no formal. Veo muchos alumnos de diferentes cursos de los que hemos realizado aquí conectados. Entonces también dar una bienvenida a ellos. ¡Qué bien, qué alegría! Bueno, pues para aquellos que no te conocen todavía mucho, no conocen a Maestrico, quiero que nos cuentes en primer lugar qué es Maestrico. Bueno, Maestrico fue en su momento una iniciativa que nació en la pandemia, durante los años de pandemia, durante los meses que estuvimos recluidos, que nació simplemente con el propósito de ayudar a los docentes en su desarrollo dentro de las competencias digitales, que fue uno de los principales escollos que tuvimos que afrontar durante esos meses de reclusión. Desde ahí fue creciendo el proyecto y se fue desarrollando, y actualmente ya podemos decir que no solo nos dedicamos al ámbito de las competencias digitales, sino también cursos de formación de diferentes metodologías activas, cursos, intentamos también quitar el miedo que tienen muchos profesores a innovar un poco dentro del aula o aplicar diferentes métodos dentro del aula. Entonces ayudamos a eso. No llega a ser un cambio que queremos hacer radical, porque una de nuestras filosofías siempre es que hay que salir del estado de confort, pero siempre ampliándolo un poco, ¿no? Y ampliando poco a poco ese estado de confort que tenemos para no producir una ruptura radical con ese estado de confort. Entonces, nosotros nos dedicamos a eso principalmente, a ayudar a esos docentes. Ahora mismo somos una asociación sin ánimo de lucro, en el que estamos también participando con otras asociaciones a nivel Latinoamérica, entre ellos ONG Mentor, que es una de las asociaciones que más nos apoya en los proyectos que realizamos. Y así, de esta forma, vamos cada vez formando a más docentes. De hecho, este año hemos llegado a formar a más de 3.000 docentes por medio de nuestros cursos, tanto asíncronos como síncronos de formación. Es decir, que vamos teniendo un alcance importante a la hora de intentar ayudar a ese cambio educativo que tanto se necesita. Así es, muy necesario. Y claro, entiendo que tanto trabajo que aportáis, pues como bien explicabas, ¿no? Tiene que haber también pues un refuerzo por otras organizaciones que son hoy en día las que os están apoyando también, ¿no? Además, pues dar una formación gratuita, ¿no? A todo ese profesorado y que podamos salir todos, como hablas tú bien, de esa zona de confort que muchas veces todo lo desconocido da un poco de miedo, ¿no? Todo cambio también cuesta, ¿no? Y a veces se hace difícil. Es muy complicado al principio, sobre todo intentar, es decir, siempre nos cuesta todo lo nuevo, pero realmente nosotros, por lo menos tanto las organizaciones con las que colaboramos como la nuestra propia, siempre tenemos la filosofía de que un pequeño cambio dentro del aula se va a ir, es como una pequeña bola de nieve, es decir, va a ir llevando otra serie de cambios hasta que, sin darnos cuenta,
hayamos producido un cambio grandísimo dentro de nuestra propia aula, que es lo principal. Muchas veces intentamos, sobre todo ahora que tenemos una tendencia, por fortuna, a ese cambio educativo, muchas veces intentamos cambiar todo de golpe y ahí es donde intentamos nosotros frenar ese cambio radical porque suele ser contraproducente, ¿no? Para el propio maestro, pues que le genera estrés, le genera tensión y nosotros somos la cara visible de nuestro alumnado. Si nosotros estamos incómodos, estamos tensos, realmente es difícil que la dinámica que estemos desarrollando se lleve bien porque eso lo transmitimos a nuestro alumnado. Entonces, por eso es un pequeño cambio, es decir, un pequeño juego, una pequeña clase que quiero meter diferente al resto. Todo eso va a ir produciendo esa bola de nieve que queremos que se produzca en todas las aulas para producir ese cambio educativo. Qué bien. ¿Y qué tipo de cursos para meternos un poquito más en materia, ¿no? Y que la gente que todavía no conoce Maestrico, que pueda decir, bueno, ¿y qué me puedo encontrar, ¿no? Bueno, de cursos de formación tenemos de diferentes ámbitos. Nosotros, si directamente ponen Maestrico con K en el buscador de Google, primer enlace que le aparecerá será la página web que tenemos. Y en esa página web tienen diferentes cursos de formación. El primero de ellos, más importante y que más gente ha realizado, es el de las herramientas de Google, que en ese propio de las herramientas de Google le permite adquirir desde un nivel cero, es decir, sin tener ningún conocimiento previo, las herramientas básicas para una docencia híbrida o virtual. Luego también tenemos cursos de métodos activos, todo de iniciación. Tenemos también cursos dados por expertos como gente como Rosa Liarte, que es una de las grandes defensoras del método de Flipped Classroom. También tenemos ese tipo de formaciones. Cursos también de herramientas específicas, es decir, también nos centramos en herramientas específicas en etapas específicas. Y este último curso académico nos hemos centrado también mucho en la parte de educación especial. Es decir, también tenemos cursos enfocados a la rama de educación especial, ya no solo con la rama de tecnología, sino en esa parte. Y una de las cosas más importantes que hemos hecho durante este año, que además animo que muchos docentes la aprovechen porque es una buena oportunidad que tenemos, con el contexto de guerra que hemos vivido con Ucrania, como que estamos viviendo todavía entre Ucrania y Rusia, nosotros hicimos otra alianza con otra organización llamada EQUIZ para ofrecer un programa gratuito de enseñanza del español para extranjeros. Entonces, cualquier docente se puede meter en la página web y descargarse el código que le aparece y de esta forma acceder a ese programa que es muy necesario para ahora mismo en el contexto que yo pienso que en todos los colegios habrá de refugiados para ese brindarles, ¿no? Un esfuerzo extra, hay un refuerzo extra. Bueno, cuánto apoyo, ¿no? Realizáis y sí, yo creo que todos, todos los que estamos dentro del sector educativo, bueno, pues hemos convivido por desgracia con esta situación y acoger con los brazos abiertos, ¿no? A todos estos niños que se tienen que incorporar a la escuela. Pero adentrando un poquito más, ¿no? Si por ejemplo de todos los talleres que tenéis, ¿cuál destacarías, por ejemplo, para un docente que le cuesta, ¿no?, esa integración de la tecnología en el aula? Porque está motivado por aprender, ¿no? Pero siempre, pues a veces somos un poco reticentes al principio. Yo de todos los cursos, hablando solo de competencias digitales, destacaría el curso que tenemos de herramientas de Google, que es el primero que realizamos, el primero que se enfocó pensando en el contexto de la pandemia. Entonces, alguien que no tenga nivel previo y quiera perder ese miedo, puede realizar ese curso que está colgado. La ventaja que tiene es que no hay tiempo para realizarlo, es decir, lo puede hacer a su ritmo, conforme ellos quieran, conforme se les pueda tenga su disponibilidad. Entonces, es un curso muy sencillito de realizar, con ejercicios autocorregibles además. Es decir, es algo que brindamos ahí, además es el curso que más éxito tiene de los que ofrecemos en la plataforma, y es una forma de perder ese miedo, sobre todo a las herramientas digitales. Porque normalmente, por la experiencia que tenemos, nos transmite la gente que realiza ese curso, suele continuar con más, porque una vez que pierde el miedo y tiene la base, ya quiere entrar en algo más concreto, en algo más específico sobre su materia, sobre la etapa educativa en la que ellos imparten clase. Claro. Y de las herramientas que tú utilizas, a mí me parece interesante, ¿no? Saber una persona que es especialista de todo este ámbito, ¿cuáles son tus herramientas preferidas, ¿no? Para trabajar dentro del aula.
Bueno, esto es como elegir entre papel o más, ¿no? Tengo varias herramientas favoritas que utilizo en diferentes dinámicas porque depende mucho del contexto en el que nos encontremos. Es decir, yo me muevo por formación online y formación presencial. Y en la parte de formación online, por ejemplo, me gustan mucho las herramientas de participación activa. Es decir, siempre meto algún programa tipo Kahoot, tipo Quizzes, que normalmente son aplicaciones que todo el mundo hemos oído hablar y hemos utilizado alguna vez. También aplicaciones como Mentimeter, que es otra aplicación muy buena a la hora de fomentar la participación activa. Y otras aplicaciones diferentes, como puede ser simple un Google Jamboard, que es la pizarra digital, que se puede Sí. utilizar de tal forma de que el alumno participa. En clase presencial, yo en mi caso concreto, que me dedico a la educación especial, Kahoot y Quizzes tiene siempre un éxito rotundo, normalmente, es decir, a alumnos les gusta el juego de el cambio de colores, se utiliza mucho. Pero otra de las aplicaciones que le gusta mucho, que seguramente muchos de los que nos escuchen la conocerán, es Life Worksheets, que es una aplicación que nos permite crear como fichas interactivas. Realmente tenemos un curso específico también en la página web que nos pidieron los docentes para realizar, para formarles dentro de esa aplicación. Entonces tenemos también un curso específico para ello. Y ese tipo de aplicaciones les gusta mucho porque varía el formato, ¿no? No es lo mismo darle una ficha en formato papel a que ellos interactúen con la ficha con el ratón, aunque el formato sea el mismo, ¿no? Pero ya la interacción luego ve más participantes dentro de eso. Y otra cosa muy importante que también utilizamos dentro del contexto presencial, en mi caso lo utilizo mucho, es la realidad virtual y la realidad aumentada, que parece que cuando hablamos de esa tecnología nos echamos un poco para atrás, ¿no? Parece muy difícil de utilizar, pero realmente si ponen en el buscador de Google Google Glasses, tal cual, aparece una plantilla para que se puedan fabricar ellos a mano unas gafas de realidad virtual. Entonces, con ese que le creemos solo cartón y utilizamos nuestro dispositivo móvil y se crean unas gafas de realidad virtual que no son, claro, las que pueden competir con una que nos compremos, no exclusivamente a ellos, pero también la inversión que requiere no es la misma. Entonces, hacemos esas gafas de realidad virtual y les gusta mucho esa interacción, ese sumergirte dentro de ese mundo, es una forma que les cambia, ¿no? Yo tengo una experiencia muy buena en este inicio de curso, en el que a los niños, por ejemplo, les sumerjo en una materia que no les gusta a ellos mucho, como es la historia, y les pongo un vídeo de realidad virtual con las gafas y realmente se sumergen dentro de ese mundo, ¿no? Ya parece que les presenta el contenido de otra forma. Y realidad aumentada también hay muchísimo, es decir, realidad aumentada también en el buscador de Google se pueden poner cualquier tipo de animal que nosotros queramos, ponemos tigre en realidad aumentada y aparece un buscador que solo con el móvil puede poner un tigre en mitad del pasillo de tu casa mismo y que parezca un tigre, un león, cualquier animal, y a la hora de explicar esos contenidos también le pones ese punto de sumergirlos, ¿no? Es mucho más sencillo a la hora de eso. Claro, al final la interacción, ¿no? Como hablas y esa parte visual, creo que ya, bueno, pues se ha demostrado, ¿no? La gran importancia que tiene dentro del ámbito del aprendizaje, porque yo creo que también a los adultos, ¿no? No sé qué piensas tú, pero creo que al final es más sencillo el aprendizaje, ¿no? Desde esa parte más de interacción, ¿no? Claro. Porque, bueno, el Kahoot también se utiliza, también lo podemos utilizar con adultos para resolver preguntas, ¿no? De cualquier examen o de cualquier situación un poco más de aprendizaje en concreto. Y al final es una forma más divertida, ¿no? De aprender y reafirmar un poco los conocimientos, ¿no? Que tenemos y en comunidad, ¿no? Que a mí yo creo que también es una cosa bastante gratificante, ¿no? El poder aprender en conjunto y ayudarnos, que nos podamos ayudar unos a otros, ¿no? Y esto en el aula también creo que es un punto bastante importante y que gracias a Dios pues se le está dando cada vez más importancia a la cooperación dentro de la enseñanza. Yo pienso igual que tú, Paula, en el caso de que muchas veces enfocamos la docencia de adultos y la de niños muy diferente, pero es que realmente los adultos somos pequeños niños. En el caso de la experiencia que tengo yo a la hora de la formación, no es lo mismo
estar delante de una pantalla en el caso de la educación online o estar delante de una pizarra en el caso de educación presencial con un docente o un ponente todo el tiempo hablando y nosotros escuchando a que nos hagan partícipes. Yo les pongo mucho y además muchos de los alumnos que están aquí saben el ejemplo que pongo siempre de la evolución que ha tenido, por ejemplo, en el campo de la salud, ¿no? Es decir, ahora con el campo, por ejemplo, de las vacunas que no han vacunado a todos o a la mayoría. No han vacunado y nosotros si vemos cómo eran las vacunas hace 20 años, es decir, cómo era la propia inyección hace 20 años, no nos dejaríamos vacunar con ese tipo de inyecciones. Nos echaríamos las manos a la cabeza y diríamos que no te quieres que te pinchen eso. O los quirófanos de hace 20 años tampoco te dejarían, si te tienen que operar, no te dejarías tú operar en un quirófano hace 20 años comparado con los de ahora. En cambio, en los aulas, si nosotros ponemos una foto de un aula de hace 20 años y un aula de una foto ahora, lo que te cambia es que han cambiado la pizarra de tiza por una pizarra digital. El único cambio que podemos ver, la disposición de mesas son las mismas, la disposición del propio aula son las mismas. Además, se nota mucho que todos los que están en el campo de la docencia lo sabrán, que en los colegios más antiguos, sobre todo, encontramos hasta la mesa del docente con una pequeña tarima que la eleva por encima del resto del aula, ¿no? Como que el docente está por encima del resto, entonces tienes esa pequeña tarima de madera que te pone por encima. Dices tú, no ha cambiado, es decir, nos horrorizamos si me va a poner inyección hace 20 años y no me horrorizo pisar un aula de hace 20 años. Es decir, que preguntamos a nuestros hijos, preguntamos a sobrinos que tengamos pequeños y es igual. Es decir, es que yo ahora mismo soy docente, miro las aulas en las que trabajo y digo, sí que es igual, es lo mismo que hace cuando yo estaba como alumno. Entonces, por eso tenemos que cambiar un poco el paradigma. Y decir, no, voy a hacerles un poco partícipe porque ahora mismo las necesidades no son las mismas. Un cambio muy importante de reflexión que yo creo que lo podemos hacer entre todos es que ahora mismo con el teléfono móvil tenemos pequeños ordenadores en el bolsillo. Eso antes no existía. Ahora mismo un alumno tecleando con Google tiene más información que nosotros podemos tener en nuestra cabeza con 20 y pico años de formación. Entonces, ¿por qué no aprovechamos eso? Es decir, tenemos que cambiar porque ya no hace falta que estemos nosotros siendo el transmisor de conocimiento, porque ellos en 3 segundos van a conseguir más información de la que nosotros vamos a darle durante horas. Entonces, tenemos que hacer ese cambio, ese clic en la cabeza que es tan importante. Sí, sobre todo no sé qué piensas tú, pero, y no tener miedo, ¿no? Porque muchas veces con el tema de la tecnología, la falta de conocimiento, también a muchas personas les da miedo el que los menores, ¿no? Pues se introduzcan. Pero al final es, si tú estás preparado como adulto y conoces cómo hacer un buen uso, ¿no? Al final, cualquier herramienta mal usada es perjudicial, ¿no? Y con la tecnología pasa exactamente lo mismo. No es que sea mejor ni peor que otras herramientas, sino bien utilizada, es verdad que tiene un potencial y un alcance increíble. Pero para eso, creo que gracias a personas como tú que creáis todas estas infraestructuras y al final dais más seguridad, ¿no? Al adulto, que al final somos quien acompañamos a los menores. Facilita, ¿no? Esa forma de transmitir el conocimiento, pero de una manera adecuada, sin miedo y con total seguridad, ¿no? Que al final el problema es ese mal uso de la tecnología, ¿no? Pero que hay que entenderla como un medio de aprendizaje, no únicamente el medio de aprendizaje. Es aquel vínculo, ¿no? Tú como adulto, pues pasas a ser ese guía, ¿no? Que lógicamente como responsable del aula o de tu casa, ¿no? Tienes que supervisar e ir enseñando, pero al final es como cualquier otra parte del aprendizaje, tanto en casa como en clase. No sé qué piensas. Es que lo has definido genial, Paula. La tecnología es un medio, no es algo que tengamos que utilizar sí o sí. Yo lo digo muchas veces en las formaciones que doy, en los cursos, en todos los cursos que tenemos en la página web, lo repetimos. Es decir, no tenemos que cambiar una cosa por otra. Es decir, no hay que hacer un aula 100% digital. De hecho, la innovación no está relacionada con la tecnología, que también otro de los errores que solemos cometer, que muchas veces decimos, soy súper innovador porque todos los días hago un Kahoot en mi clase. No, es decir, no tiene por qué ser porque el Kahoot, al fin de cuentas, es un mismo cuestionario
en otro formato diferente. Es decir, la innovación va relacionado con la forma en la que nosotros enseñamos. Es decir, que podemos ir cambiando, podemos ir transformando esas pequeñas cosas que vamos realizando para ir lo que nosotros necesitemos al fin de cuentas. Es decir, la tecnología es una herramienta más, igual que puede ser la plastificadora, que para todos los maestros de primaria e infantil es nuestro mayor aliado. La plastificadora que tenemos, pues igual, lo mismo. Es decir, es algo, un aliado que vamos a tener delante del aula y vamos a utilizar con el aula con cualquier propósito que nosotros queramos. Ya aprovecho una compañera que ha preguntado aquí por el chat que decía, por ejemplo, alguna aplicación recomendada para la educación sexual, que estaban preguntando por ahí. Yo, por ejemplo, sí utilizo, no con mis alumnos porque son muy pequeños, no, pero sí recomiendo para secundaria la aplicación de Biodigital, que es una aplicación de anatomía en 3D, en tres dimensiones. Entonces, sí se puede utilizar para eso. Además, tienen como varios vídeos en tres dimensiones a la hora de utilizarlo. Entonces, es una aplicación muy buena para eso, para hacer esa parte de educación sexual que se puede utilizar. Qué interesante, no conocía esta de biodigital. ¿Y está en abierto? Están ¿O es un... abiertos. Está en abierto? Están abiertos. Es decir, tiene una parte premium como tal, pero la parte que tiene gratuita es muy buena para poder utilizarla. Qué bien. Claro, aprovechar a preguntar sobre herramientas, que tenemos a Rubén el experto, así que cualquier tema que toquéis cada uno de vosotros, seguro que alguna os puede aconsejar. Y bueno, cuéntanos, ¿no? ¿Dónde, aparte de Maestrico, lo que es en YouTube, ¿verdad? Que es donde tienes tu canal. Luego tienes la web. Sí. Ahí tenemos la plataforma YouTube y, bueno, YouTube lo mismo. Si escriben Maestrico en el buscador de YouTube, tendrán varios webinars de los que realizamos grabados. Tienen también varios tutoriales de diferentes herramientas grabados. La ventaja que nosotros lo que solemos buscar con el canal de YouTube es que todo está hecho de docentes para docentes. Es decir, la ventaja es que van a encontrar explicaciones que no son tan técnicas a la hora de utilizar una aplicación, son más pedagógicas. Entonces, hablamos también mucho del uso de la aplicación que se le puede dar, que es lo que echábamos nosotros en falta cuando encontrábamos también tutoriales, ¿no?, de diferentes herramientas, porque yo como docente, aparte de querer, como es lógico, saber utilizarla, quiero saber para qué, ¿no? ¿Para qué utilizarlo? Entonces ahí encontramos. Y todo eso está casado con la página web, es decir, se une una cosa con la otra. Y en la página web van a encontrar que los vídeos mismos que tenemos en YouTube los enriquecemos con opiniones de nuestro alumnado, con opiniones de otros expertos. Y gracias a eso formamos los cursos asíncronos que tenemos de formación. Es decir, normalmente está unido una plataforma con la otra. Entonces es una oportunidad que tienen de ir profundizando el conocimiento que tienen. De hecho, cualquiera de los que nos estén escuchando, nosotros en este curso académico vamos a abrir de nuevo nuestros correos electrónicos y nuestra plataforma web para que nos pidan temas que quieran desarrollar. Como he comentado antes, el curso pasado nos centramos en la educación especial, pero porque fueron los docentes los que nos pidieron. Es decir, mientras tanto, en este mes de septiembre solemos coger muchas opiniones de los docentes. Y nosotros planificamos el curso académico en base a la formación que nos van demandando y traemos expertos pensando en ello. Es decir, no somos solo nosotros los que damos la formación, sino diferentes expertos de diferentes campos de ello. Claro, que contáis al final pues, eso, con mucho, mucho apoyo, ¿no? Por parte de personas expertas en la materia. Y me ha gustado mucho eso también que decías, que al final es un lenguaje más pedagógico, ¿no? No tan técnico, porque a veces es verdad que cuando queremos aprender alguna herramienta es como si nos hablasen en otro idioma en algunas ocasiones. Y al final, cuando está muy, muy enfocado pues, a todo el aspecto más educativo, pues lo haces como parte de uno, ¿no? Como que es mucho más entendible, ¿no? Y legible para poder entenderlo. Así que no sé si quieres dar alguna otra reseña donde te puedan encontrar o con estas dos están bien. Yo realmente, si los quieren contactar conmigo directamente, en la propia página web tiene un formulario de contacto
y pueden contactar conmigo directamente. Y ahí no hace falta más, me pueden comentar cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, le responderé yo directamente o cualquier compañero de los que están trabajando dentro de la compañía de Maestrico y podemos solventar cualquier tipo de duda. Realmente enfocada a herramientas digitales o no, aunque ya decimos que nacimos enfocados en ese aspecto, pero ahora mismo estamos ampliando bastante nuestro ratio. De hecho, por ejemplo, aquí Marta sí preguntaba de herramientas que interesantes para la igualdad de género. En ese caso, un tema que no te puedo recomendar una herramienta en concreto, porque depende más bien del enfoque que nosotros realicemos. No es un contenido en sí en la que haya una herramienta que nos ayude a trabajar eso. Pero el enfoque, y yo lo haría, depende de la edad en la que estés impartiendo clase de una forma dinámica. Entonces, es que depende mucho del contexto en el que encontremos, ¿no? Y de la edad con la que estemos trabajando, pero siempre hacerlo con alguna dinámica. De hecho, la igualdad de género es algo que trabajamos en mi centro el año pasado, y es que exponíamos diferentes situaciones en las que ellos tenían que seleccionar quién era el protagonista, si un hombre o una mujer, en diferentes situaciones. Y luego reflexionábamos por qué el protagonista era el hombre o por qué el protagonista era la mujer. Pero me refiero que es una idea que te doy, pero que no es una herramienta en sí, es una dinámica más bien. Y el tema de espacios curriculares, yo lo que recomendaría, que nos pregunta Andrea, que es la primera vez que va a trabajar el tema de espacios curriculares, perspectivas pedagógicas desde educación y contexto, y una perspectiva pedagógica global. Los espacios curriculares, lo que recomendaría también es ir introduciendo la tecnología de realidad virtual y aumentada, ¿vale? Hay una aplicación también muy buena que ya no sé si está en iOS, creo que en Play Store sí está, que se llama Wallami, ¿vale? Que es una aplicación que permite introducir como mensajes ocultos en diferentes partes de cualquier contexto físico. Es decir, yo lo utilizaba en mi aula, en mi colegio, por ejemplo. Y escondía un mensaje. Consiste en el que tú sacas una foto de una parte del colegio, escribes un mensaje oculto y los alumnos, para poder descubrir ese mensaje, tienen que duplicar la foto que tú has hecho. Entonces, era un juego que se podía hacer tipo gincana y daba mucha movilidad dentro del contexto del colegio, se hace mucho con el patio y es una forma diferente de utilizar el móvil. Yo lo utilizaba sobre todo cuando daba algunas sesiones en instituto, ¿no? Que siempre rompemos mucho cuando le decíamos a la gente de 13, 14 años, decirle, venga, sacar todo el móvil y vámonos al patio. Y ya con eso, Como loco. ya la atención era tuya. Totalmente. Interesante, Rubén. La verdad que me encanta el trabajo que haces y todo el apoyo que tienes por detrás. Me pasaría horas hablando sobre este tema para aprender, ¿no? Contigo, de todo lo que sabes. Pero tenemos que dar paso ya a las siguientes invitadas, así que te doy muchísimas gracias por tu tiempo. Ya hemos visto que estás a tope con todo ese trabajo que realizas cada día y estás aquí un sábado para poder compartir con todos nosotros. Así que muchas gracias de todo el equipo. Muchas gracias a vosotros por la invitación y ya cuando queráis volvemos a hablar. Y en un espacio como este siempre te agradecer de que creéis espacios como estos de compartir. Un beso muy fuerte, Rubén. Gracias. Nos vemos. Nos Chao. vemos, chao. Bueno, ahora voy a presentaros a las segundas invitadas que he visto que estaban ya por aquí, a Oriana Cercilli y a Estefanía Braca. Hola, chicas. No soy, ¿tenéis el silencio puesto? Ahora sí me oyes. Ahora te oigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Nada, Vosotras también. gracias a ti por contar con nosotras, Estefania. No se va a poder conectar, pero estoy yo en nombre de las dos. Tuvo un inconveniente en un último minuto, pero bueno, aquí estoy yo para apoyar el máximo y en representación de Wowplay. Claro que sí, nos lo vas a contar estupendamente porque es un proyecto también fascinante, pero antes déjame presentarte un poquito. Oriana Cirtegui es la inventora de Worldplay y es una apasionada por crear cosas desde cero. Ella es ingeniero de profesión, emprendedora de vocación y lleva más de 10 años de experiencia en startups tecnológicas.
Y junto a todo su equipo, pues despiertan la curiosidad, ¿no? Lo que hacen es incentivar el pensamiento lógico y fomentar la creatividad en los niños a través del juego STEM. Entonces, lo que hace Wellplay al final es conseguir que los niños aprendan jugando, ¿no? Aprendan haciendo. Justo, justo. Esa es un poco nuestra misión, ¿no? Despertar esa curiosidad innata en los niños, o más que despertarla, mantenerla viva, y que sean curiosos y creativos, ¿no? Un poco de pensar y de preguntarte por qué las cosas funcionan de esta manera, por qué esto sucede, ¿no? Y eso realmente da pie a cosas maravillosas. ¿Quieres? Vamos a explicar un poquito desde cero, ¿vale? Para que todos partamos desde la misma línea y vamos a explicar qué son las siglas STEM, ¿vale? Y que es un juego basado en STEM para que todos podamos entenderlo. Mira, les cuento un poquito, y aquí fréname, Paula, cuando quieras. STEM es el enfoque educativo del cual se basa Wellplay, ¿no? Que es nuestro proyecto. STEM viene de la STEAM, porque es con la A, viene de las siglas en inglés de Science, Technology, Engineering, Arts and Math, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, y es un enfoque educativo que nace ya hace más de 10 años en Estados Unidos, y que promueve básicamente el aprendizaje basado en proyectos y la interdisciplinaridad, ¿no? Y eso está muy relacionado al movimiento Baker, y básicamente lo que dices es todas estas áreas de su acrónimo, en vez de estudiarlas de forma separada, vamos a estudiarlas de una forma entrelazada, en donde ellas coexisten, y no solo eso, sino le damos una componente mucho más manipulativa y mucho más cercana al entorno que los rodea, ¿no? Para mí un ejemplo bastante fácil de pillar es, pues no es lo mismo como aprendimos posiblemente las fuerzas de la física, muchos de los que estamos aquí, yo soy una de ellas, ¿no? Que cogías un libro, te tenías que aprender la teoría y luego pues el profesor te hacía una serie de preguntas y tú tenías que responderlas. ¿A qué? Imaginemos que nos sentamos en un aula y construyéramos una catapulta, y en esa catapulta que hemos construido nosotros mismos entendiéramos cuáles son las fuerzas que ejercen en el mecanismo de una catapulta, ¿no? Esto es de una manera muy sencilla, un poco que es STEAM. Y de allí parte todo lo que hacemos en Wellplay. Nosotros un poco, con nuestra visión es cómo hacer llegar esta forma de aprender a la mayor cantidad de población posible, ¿no? Y cómo hacerlo asequible ya no solo en tempranas más adultas, sino llevar esto a los más pequeñitos de casa, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esto a la educación temprana? ¿Y por qué consideráis justamente eso, que es pues este tipo de educación STEAM es clave en la infancia? Mira, esto es acá, es un tema muy interesante que nos podemos durar horas aquí. Yo diría que hay varios factores. Entre ellos, para mí hay algo que hay dos cosas que son claves, ¿no? Una es, un poco para mí la similitud es el inglés, ¿no? Es cierto que un niño de 15, 16 años puede aprender inglés, definitivamente sí, ¿no? Incluso nosotros de adultos también podemos aprender inglés. Pero es lo mismo aprender inglés cuando tienes 15, 16 años que cuando tienes 2 y 3 y es algo más natural. Y simplemente no, ¿no? Es un poco en paso en áreas. ¿Ahora? Sí. Eso pasa igual con las áreas un poco más técnicas, ¿no? Y con ese roce con las STEM. Hoy en día estamos teniendo un problema y que cada año va incrementando, que es un déficit de perfiles en carreras tecnológicas, ¿no? Y empiezan a haber muchísimas iniciativas en cómo tratamos de impulsar a los jóvenes a que se interesen por carreras más técnicas. ¿Qué pasa? Estos esfuerzos los estamos haciendo cuando los niños tienen 15 años, o 14, o 16. Posiblemente ya es un poco tarde, ¿no? ¿Qué pasa si a esos mismos niños, desde que tienen 5 o 6 años,
empezamos a que tengan un roce con estas áreas, que empiecen a verlo más natural, que hacer un circuito eléctrico no es algo técnico, que es algo tan divertido como jugar con plastilina y que construyas monstruos con tu plastilina que se le enciendan partes del cuerpo y eso te haga pensar cómo funciona la bombilla que tienes todos los días en casa. Entonces empiezas a verlo más natural, más sencillo. Y posiblemente a medida que crezcas, pues estas carreras o estas materias un poco más técnicas empiezan a surgir de forma mucho más natural. Y luego, por otro lado, tenemos la parte del uso de las pantallas, ¿no? Vivimos en un momento en donde cada vez más, pues, nuestra dependencia digital crece. Y tenemos niños que desde los 2 años ya saben utilizar la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo introducimos esta tecnología? Porque es parte de nosotros y de hecho es una herramienta que puede ser muy buena, pero ¿cómo la introducimos a los más pequeños de una forma responsable, ¿no? Y aquí es donde juega un papel importante el aprender a dar esos pasos y cómo pasar de niños que muchas veces tienen incluso déficit de atención en el aula, porque venimos de estar sobreestimulados en casa, porque no tenemos espacios para aburrirnos como niños, y eso muchas veces no somos conscientes, pero los niños necesitan aburrirse, necesitan tener esos espacios para pensar y no hacer nada. ¿Cómo nos los llevamos a un aula y creemos que van a estar concentrados 8 horas consecutivas, ¿no? En un modelo un poco más tradicional? Entonces, cómo despertamos el interés, ¿no? En lo que le queremos enseñar, cómo hacemos que la educación sea más divertida. Y esto, cuanto antes lo haga, vas a producir una mejor interacción con la tecnología desde mucho más pequeño y vas a producir seguramente que el usar esa tecnología, que no sea solo consumirla, sino ser parte de la utilización y de la construcción de esa tecnología, sea algo mucho más natural a medida que va creciendo en edad, ¿no? Yo creo que exactamente, esa es como la mejor forma al final, todo desde el inicio, ¿no? Desde la infancia y haciéndolo lo más natural posible, al final es como mejor aprendemos. Me gustaría, bueno, es que no puedo resistirlo, pero yo tengo que enseñaros que yo tengo aquí también mi caja de Wordplay, que mis hijas también juegan con ellas y quiero que ahora en un poquito nos enseñes tú también alguna de las actividades que tenéis, pero explícanos cómo trabajáis cada una de las áreas en un juego, ¿no? Bueno, como este que ahora vas a enseñar tú a alguno de ellos, en una caja así que se recibe todo lo que pueden aprender. Mira, yo no sé si tú dime, Paula, si tenemos tiempo. Tengo un vídeo que de 3 minutos y medio que vemos un poquito los 4 módulos hechos por niños. Sí, da tiempo. Tenemos tiempo para verlo, porque yo creo que la forma más fácil de verlo es viendo a los niños hacerlo. Para darles un poco de contexto, nosotros hemos desarrollado un programa educativo que se basa en 4 módulos temáticos, que son electricidad, mecánica, programación y ciencias. Estos 4 módulos se dividen en 3 meses cada uno para tener un total de contenido de 1 año. Hoy en día tenemos una primera línea que está enfocada a niños de 5 a 8 años. La idea es que esto tenga una continuidad, pero nuestro primer producto es 1 año de contenido. Entonces, cada módulo son 3 kits en donde esta temática... Los kits van aumentando de nivel de dificultad y están conectados entre sí. Entonces, y aquí hay algo importante que, por ejemplo, nuestra primera temática es la electricidad. Pero más allá de aprender sobre la electricidad, que obviamente está chulo, realmente el valor o lo que buscamos es desarrollar todas las power skills, porque ya no son soft skills, sino son todas las power skills que están detrás, ¿no? Ese pensamiento crítico de cómo puedo solucionar un problema de distintas formas. Me equivoqué porque coloqué los cables al revés. ¿Qué ha pasado? ¿No? Y es darle ese espacio de piensa, ¿qué puede haber pasado? ¿Qué cambiarías? Y vuelve a intentarlo. El pensamiento matemático, que también se combina con las artes, porque creas un monstruo y quieres saber cómo funciona, ¿no? O cuál es su personalidad. Entonces, les doy un poquito de contexto de los módulos y si me permiten,
Vale, permítesme un momento avisar al equipo que te dé permiso para compartir, el administrador que te dé permiso para compartir la pantalla. Creo que ¿Lo puedo. tienes? ¿Puedes? Vale. Ya te voy a confirmar, pero te diría que casi seguro porque me parece que sí. No se vayan a asustar porque tengo muchas pestañas abiertas. Ah, Tranquilo. sí, me tienes que dar permiso compartir la pantalla. Correcto. No es... Vale, pues por favor, si podéis darle permiso a Oriana. Ya está. está, perfecto. Gracias. Bueno, ¿ven mi pantalla por acá? Sí, veo, es peor que yo con las pestañas. Bueno, acá les enseño un poco y les voy contando. Este es un poco un resumen de lo que hacemos en los cuatro módulos. Este es el primer módulo, electricidad. Este es el primer kit. Los niños hacen un circuito eléctrico con plastilina conductora. Y luego aquí incorporamos las artes, que las artes realmente es una entrada de las humanidades. Entonces los niños van a ser personajes y van a significar esos personajes. Este es el kit 2. Seguimos trabajando la electricidad, pero esto es un módulo en serie, en paralelo, perdón. En paralelo. Y aquí utilizamos la cinta de cobre y creamos la ciudad de ese personaje. En el tercer circuito ya estamos más avanzados, ya trabajamos con cables, introducimos lo que es un interruptor, aprendíamos lo que es trabajar con un stencil y construimos el escenario de esa ciudad. Módulo 2, mecánica. Aquí trabajamos las máquinas simples. Primer módulo es planos inclinados, el primer kit. El segundo kit es el concepto de rueda y eje. Y en el tercer kit trabajamos el concepto de una polea. Por ejemplo, acá estamos pescando y vamos a practicar matemáticas con la caña de pescar que hemos construido nosotros. Y hemos creado un panel que tiene un ascensor, una rueda y distintos planos inclinados. Programación. Trabajamos con Scratch Junior. Scratch Junior es un lenguaje de programación para niños en bloque. Y lo que hemos hecho es los bloques del programa, del lenguaje, nos los hemos traído al físico. Entonces, con bloques de madera, comandamos y le enseñamos a un robot cómo hacer una hamburguesa. Y aquí incluimos un poco las manualidades, que es parte de la parte de artística, ¿no? Ellos han creado su hamburguesa y luego han programado a un robot para que vaya de un punto a otro a buscar su hamburguesa. Lo hacemos todo en físico y luego estas instrucciones que han dado en físico las van a llevar a la tableta, a la aplicación. Qué bueno. Y el último es ciencias. En el módulo de ciencias trabajamos el método científico. Hipótesis, experimentos, conclusiones, compartir resultados. Tenemos seis personajes que nos acompañan a cómo ejercitar y cómo trabajar ese método científico de tener una hipótesis, probarla y comprobarla, ¿no? Y sacar conclusiones. Entonces, a través de distintos experimentos, vamos trabajando y incorporando más pasos del método científico. Aquí vamos construyendo el laboratorio de ciencia a lo largo de los tres kits. Este particularmente son algunas escenas de lo que hacemos en el primer kit, que es la ciencia de los colores. Y ya no los... Sí, bueno, una pasada, ¿verdad? Yo creo que Muy hay a todos fácil, los... ¿eh? A ver, ok. Tienes que ahí dejar de compartir. Aquí estoy. De vuelta. Enhorabuena porque de verdad que se lo pasan en grande, se ha visto en el vídeo, pero bueno, yo también puedo
corroborar a todos que son momentos que se lo pasan genial. Además, también puedes estar allí acompañándoles, ¿no? Y viendo, ¿no? Pues esa curiosidad y esas dudas, ¿no? Que les van surgiendo y que poco a poco, pues ellos también, exacto, por error y prueba, ¿no? Pues van como descubriendo, avanzando, como encender, que se enciendan las luces, que se conecta, no se conecta. Y al final, como decías tú, es una forma de aprendizaje y más la ingeniería, ¿no? Que es también algo que te lo, como explicabas tú al principio, que o estás muy, muy, tienes una vocación como muy, muy clara o en las áreas no educativas se pasa como muy por encima para poder conocer cuál es esa relación y al final esa conexión que nos... Que al final todos necesitamos tener un cierto conocimiento, ¿no? sobre estas áreas. Lo vemos mucho y tenemos muchas familias que al final tener estos espacios, ¿no? En donde tú puedas compartir un momento con tus hijos, en donde, y esto aquí por el lado de Brave Pop seguro te saldrá muchísimo de... tener esos espacios donde puedas tener tiempo de calidad, ¿no? Y un momento realmente significativo con ellos, en donde te sientas y no estás solo pintando o no estás viéndolos en el parque, sino es algo en donde están involucrados ambos y ambos están aprendiendo, porque muchas veces, y te lo puedo decir que yo soy la primera, como adultos no sabemos hacer la mitad de los kits. Yo aprendí a programar en Scratch Junior cuando hicimos el módulo de programación. O sea, si te soy sincera, y siendo ingeniero, pero es verdad que yo soy ingeniero de caminos, yo no tenía ni idea de programación y aprendí con mis sobrinitos, que fueron los primeros que lo hicieron. Entonces, eso genera también una conexión entre el padre, la madre y el niño, que es súper importante y que va mucho más allá de lo que puedas aprender técnicamente, ¿no? Al final, le estás dando herramientas no solo ya... técnicas y cognitivas o neurológicas, sino también le estás dando herramientas emocionales, ¿no? Esa conexión padre-hijo, que estos espacios te lo permiten y que hoy en día muchas veces no tenemos el tiempo porque pues tenemos que tener el tiempo para buscar dentro de todo lo que hay en internet, que son millones de cosas y no sabemos qué es bien y es mal, no sabemos muy veces si está adaptado a la edad de nuestros hijos, tenemos que ir a buscar los materiales, a ver si nos funciona. Yo particularmente antes cuando arrancamos Wobble, me recuerdo, yo dije, no, lo primero que voy a hacer es cómo se hace el slime. Te puedo decir que vi más de 6 o 10 videos de YouTube, hice slime con de 7 formas distintas, nunca me salió. a mí nunca me funcionó el slime. Y yo decía, vale, es que... lo que ves en vídeos es muy fácil, ¿no? Ahora después de hacerlo en casa, con el tiempo contado, a veces es mucho más complejo. Sí, por eso saber, conocer este tipo de herramientas, muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos dónde acudir, ¿no? Los padres, ¿no? Y vas pues a algo rápido y fácil, pero no siempre es lo mejor. Entonces, por eso me encanta que vengáis proyectos como el vuestro, que yo creo que potencian muchísimo más el desarrollo de nuestros niños, generan un aprendizaje mucho más productivo. Y a mí también me resultó como muy interesante cuando tienes varios hijos, ver cómo cada uno investiga de diferente manera, ¿no? Y para mí era como muy importante dejar ese espacio, ¿no? Porque no todos descubrimos al mismo ritmo, ni tenemos las mismas curiosidades, ni nos gusta lo que... Acabas de decir un punto tan bonito y tan importante. Sabes que nosotros tenemos muchos hermanos y es fascinante ver cómo un mismo kit es abordado completamente distinto dependiendo del niño, ¿no? Hay niños que se quedan como, qué guay. La parte un poco más plástica, posiblemente le gustan más las artes, entonces creé mis monstruos y tal, y hizo todo el proyecto igual, pero su enganche fue gracias a que le gustaban las partes plásticas y a que construir su monstruo. Y tenemos al hermano que con lo que se quedó es con el circuito puro y duro, los 4 cables con la bombilla, y dice, me ha flipado la electricidad,
Y bueno, le tocó hacer el monstruo, pero lo que le encantaba era la otra parte. Pero ambos han hecho todo el proyecto desde una arista completamente diferente, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas bonitas de Steam, ¿no? Que no es que es un poco quitarnos de esa idea de soy bueno en las matemáticas, tengo que ser ingeniero, soy bueno en lengua y tengo que ser humanista, ¿no? Al final es, todas convergen y todas son igual de importantes y creo que los profesionales del futuro, ya de hoy en día sucede, pues tienes que tener una visión de todo, ¿no? Porque la tecnología no es solo para quien va a ser programador, la tecnología es para todos, porque hoy un artista va a vende sus obras a través de NFT, porque si tú decides ser jardinero cuando seas grande, posiblemente los sistemas de riego sean automatizados. Entonces, también tienes que saber de tecnología. Y son como un poco las bases de darnos ese conocimiento básico y esa sensibilidad a cómo es el mundo de hoy, que es para todos, ¿no? Entonces, para mí Steam, y vuelvo un poco a Steam, va más allá que la robótica o la programación, es sobre todo la interdisciplinaridad y el aprender haciendo, ¿no? Y todos, además, ¿no? Como decíamos antes, los niños y los adultos, porque a mí también me ha pasado, ¿no? Y co como lo de las dos niñas que hablábamos, o sea, de los dos perfiles, ¿no? Que tienes que dices, wow, ¿no? Como cada uno, que bien lo definías tú, ha conectado con una parte diferente del juego, hacen el proceso, pero a cada uno le interesa más o tiene más curiosidad por determinados elementos de la misma caja, ¿no? Y yo también, ¿no? Yo también tengo que reconocer que también aprendí y me divertí mucho pues haciendo monstruitos entre la plastilina y las luces. Y quiero, bueno, queremos dar un agradecimiento y una sorpresa a todos los que estáis aquí y os ha gustado esta metodología de trabajo y de WordPress, porque tenemos un descuento, ¿vale? Para que podéis aplicar y que ahora el equipo os lo va a poner en el chat para que podáis canjear, ¿vale? Directamente en la página de WordPlay y tengáis un descuento de este maravilloso juego. No sé, perdóname, no sé si ha habido alguna pregunta, si has localizado alguna pregunta, creo que A ver, vamos a ver lo que. creo que hay alguna para ti. Yo no he abierto el chat, vamos a abrirlo y. Vale, pues perdóname por eso. Aquí estoy, no, aquí estoy. Nada, Hendrix, mil gracias. muchas gracias por bueno, o sea, si te ha gustado lo de Scratch Junior, por aquí veo, ¿no? Sí, para mí ha sido un descubrimiento y bueno, de hecho, nosotros nos los trajimos a bloques de madera. Y se entiende, y por ahí hay un vídeo que te lo puedo compartir de un niño explicando cómo hace que el robot vaya de un punto a otro. Me lo explicó a mí, porque yo no lo sabía hacer. Y sí, tenemos un reto muy grande, ¿no? Porque hay que concientizar y un poco y en la importancia, ¿no? De aprender un poco de una forma distinta, en donde los niños estén mucho más en el centro del aprendizaje. Pero bueno, es un trabajo que se hace poquito a poquito. De verdad que los invito a que prueben un poco la experiencia. Para nosotros tiene un valor increíble que perfiles comprometidos con la educación nos den feedback y estamos constantemente aprendiendo. Y la idea es llevar el producto a niños de todas las edades. Sí es cierto que a medida que los niños sean más pequeñitos, la componente, y eso es un poco lo bonito, ¿no? Nosotros al final estamos trabajando en lo que se llama el blended learning, ¿no? Es el híbrido, ¿no? En cómo hacemos que la pandemia ya nos dijo que la parte digital y el e-learning tenían mucho sentido, ahora hay que aprenderlo a usar bien, ¿no? Entonces, nosotros somos fieles creyentes que la respuesta está en un mundo en donde coexisten el mundo físico tangible y el mundo digital. Entonces, a medida que los niños son más pequeños, la componente tangible física tiene mucho más peso
A medida que el niño va creciendo, pues la componente digital va ganando más peso, ¿no? Pero esa transición, hacerla de la manera correcta es clave, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea un poco cómo nos imaginamos el mundo, tenemos unos niños de 5 años que están haciendo su primer circuito eléctrico, pero también tenemos, nos imaginamos un niño, que estas son cosas que ya suceden en países como China, un niño de 12 años que recibe su kit, construye mecánicamente un robot con la tarjeta y con sus partes, y luego va a la aplicación, lo programa, las secuencias de comando por ejemplo, de movimiento, y luego él va a lograr comandar el robot que él ha construido y que él ha desarrollado el código. Y esto para mí es algo, nunca me lo hubiese imaginado que se podía hacer, pero hoy día todavía no lo sé hacer, y ya lo hacen niños de 12 años. Y es un poco lo que queremos hacer, ¿no? Un poco Bueno, lo pero que... vais por el camino, ¿no? O sea, yo creo que vais por un buen camino. Habéis empezado por los más chiquitines, que creo que es lo más importante, toda esa parte tangible, y ya estáis haciendo esa combinación entre lo tangible y lo tecnológico. Wendy nos preguntaba que dónde lo podía conseguir. Ya se lo han dejado mis compañeros en el chat, un poquito más abajo. Ya tienes el código de descuento y el link de la página donde podéis acceder, Sí, ¿vale? Wendy, no sé dónde estás ubicada. Nosotros ahora mismo estamos en España, la idea, y distribuimos en toda España. Lo comento porque vi que, por ejemplo, había alguien de Venezuela. Yo soy venezolana, así que encantada y emocionada de que haya por aquí No personas de sabía Venezuela. yo que eras venezolana. ¿Ah? Que no lo sabía que eras venezolana. Sí. Ah, mira, Bien. creo que Wendy, bueno, que estoy viendo, dije, leí que alguien era de Venezuela y creo que es Wendy, justamente. Vaya. Wendy, a ver si pronto lo llevamos a Venezuela. Todavía estamos aquí, pues, haciéndonos un poquito más fuertes aquí en España, pero sin duda queremos llegar a Latinoamérica y darle oportunidades de trabajar de una manera diferente a todos los niños de Latinoamérica. En un corto plazo de tiempo, ¿no? Me imagino que dentro de poquito, viendo el éxito y lo bueno que es vuestro producto, estoy segura que vais a llegar muy, muy lejos. No sé si quieres dejar alguna donde os puedan contactar también, aparte de la página web, algún tipo de redes o correo electrónico para que os escriba Sí. si alguien quiere haceros alguna pregunta más en concreto. Mira, les dejo por acá mi correo personal, mi correo. Encantada de responder cualquier duda, de apoyar si están pensando en hacer algo relacionado a la educación o si tienen dudas como padres. O sea, nosotros somos un equipo de mujeres. De hecho, bueno, de las fundadoras, dos somos venezolanas. Y una española, y estamos aquí un poco tratando de aportar nuestro granito de arena en las generaciones del futuro, apasionadas por generar un impacto. Y por mi parte, mira, encantada, ahí tienen mi correo disponible para cualquier cosa, y más que encantada, y una vez más, de verdad, Paula, gracias, porque creo que espacios como estos realmente son necesarios. Gracias, Oriana. La verdad es que sí, entre todos yo creo que podemos hacer mucho. A nosotros nos encanta el colaborar, el poder darnos visibilidad unos a otros y podernos ayudar, ¿no? Al final, trabajar en el ámbito educativo y cada uno poner su granito de arena en aquello que mejor sabe hacer, creo que es la mejor manera de seguir creciendo, seguir evolucionando como personas. Y apoyándonos, ¿no? Unos a otros. Así que te doy mil gracias por este tiempo, por todo lo que nos has contado y seguimos hablando, Oriana, que me encanta esta Nada, gracias. Aquí me quedo escuchando el resto. Mil gracias a ti y a todos los que han tomado este ratito, porque sé que los sábados no es fácil y si estamos aquí es porque realmente nos importa. Nada, encantada y con ganas de seguir escuchando lo que viene. Qué bien, pues tenemos ahora un besito, Oriana. Ahora voy a hablar con Fernando, que le he visto que estaba por aquí. Fernando, hola, no sé si se me está. Hola, ¿qué tal?
que te encuentre y te ponga aquí a mi lado en la pantalla, porque si no, Aquí, ahora, aquí. ahora te veo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal estás tú? Antes de ponernos a hablar y entrar en materia, Pues déjame bueno. que te presente un poquito, Claro, para sí. que si hay alguien que no te conoce, que sepa un poquito más de ti. ¿Vale? Fernando Carballo es licenciado en Filosofía Hispánica, docente desde el 2007. Desde entonces está vinculado al ejercicio de ayudar a emprender y aprender en diversas formas, en colegios, formación para el profesorado y procesos de coaching. Él es experto en coaching personal y educativo. Es secretario de ASEDEM, que es la Asociación Española de Educación Emocional. Y ahora Fernando lo que se dedica en profundidad es acompañar a docentes y profesionales del ámbito educativo que quieren cambiar el modelo actual por otro en el que se favorezca pues una mirada más sobre el desarrollo auténtico de las personas. ¿Y cómo lo hace? Pues ahora nos lo va a contar él un poquito más en detalle en esta conversación y entrevista que vamos a hacerle para poder conocer más su trabajo. Hola, Fernando, ahora sí. Hola, hola Paula. Bueno, lo primero, agradecer la iniciativa, agradecer el encuentro, por eso, ¿no? Por lo que ha dicho Oriana, o sea, cojo el hilo último que ha dicho Oriana de agradeceros evidentemente que se organice todo esto para que, bueno, pues para que se vayan viendo otras perspectivas sobre la escuela y que veamos que realmente es posible ese cambio, ¿no? Y evidentemente a todas las personas, por aquí veo que hay 35, pues que, oye, que han decidido una tarde de sábado decir que vamos a escuchar a ver qué nos tienen que contar. Es decir, está claro que es de agradecer también el que quieran compartir este ratito con nosotros y con nosotras y que, bueno, pues que a ver qué pasa, ¿no? De todo lo bueno que se está contando aquí. Claro que sí, y además muchas de las personas que se han inscrito, más de 200 personas, lo ven luego en diferido, porque es verdad que estos momentos de tarde de sábado, pues bueno, hay a veces que las cuestiones familiares o otro tipo de cuestiones, bueno, pues no nos dejan estar aquí. Pero muchas más personas van a estar viéndolo y agradeceros a estos 35 que estáis hoy aquí presentes. Y vamos a empezar, Fernando, si te parece, porque Fernando ha creado Transformando la Escuela. Si accedéis a la página, si ponéis en Google Transformando la Escuela, o si quieres ponerlo tú en el chat para que Sí. puedan ir accediendo y echándole un ojo. Él es el creador y, en primer lugar, ¿por qué, no? ¿Por qué decides crear Transformando la Escuela, Fernando? Pues bueno, vamos a ver, pongo por aquí, ¿vale? Para quien quiera. Voy a compartir pantalla porque, bueno, tengo por ahí una presentación que viene bien, ¿no? Lo de aquello de compartir. No me permite, Paula, compartir. Permítame un momento que aviso, por favor, darle permiso a Fernando para. Vale, me dicen que ya. Perfecto. Aquí. Y ya me decís si se ve. Sí, ya. A la última. Vale. Bien. Entonces, ¿estábamos, Paula, con qué? ¿Por qué? ¿Y por qué, no? ¿Que de dónde sale esta idea de transformar la escuela? Pues bueno, como ha dicho en la presentación Paula, pues sí, soy docente de lengua española desde el 2007. Y bueno, pues digamos que el hecho de transformar la escuela nace de ese desarrollo personal, en el sentido de no separar lo profesional de lo personal, no creo en ello. Evidentemente, detrás de una profesión hay una persona que la ejerce y es la persona, la que crece, la que se expande, la que se desarrolla. Entonces, de ahí sale la idea de transformando la escuela. Resulta que, pues bueno, pues tal día como un 15 de septiembre del 2007, pues llego a mí me gusta llamarlo escuela, ¿vale? Escuela, pero como si es primaria, como si es secundaria, bachillerato, como si es universidad. Me gusta el concepto de escuela. Llego a un aula y me encuentro pues con que hay 30 pares de ojos que me miran atentamente. Saludo y
pues poco más hacían que mirarme. Y claro, pues yo, casi que recién licenciado, con mi libro debajo del brazo, porque era la herencia cultural de escuela que tenía, no tenía otra. Tenía aquí un libro y claro, yo allí, a esos 30 paredejos, esperando que yo hiciera algo para como que empezar, ¿no? Mover la palanca para activarnos. Entonces, claro, ¿qué hago? Pues hago lo que yo había recibido, que era abrir el libro de texto y empezar con aquello de la lectura inicial, pues las preguntas de comprensión del texto, en fin, tareas, deberes, a medida que fueron pasando los días, los meses en el trimestre, pues lo típico que se espera que se haga en una escuela, lo habitual, ¿no? Lo normal, vamos a llamarlo así. Bueno, pues resulta que termina el primer año de escuela, de cole, y digo, bueno, y ahora con todo esto que hemos hecho, ¿qué es lo que pasa, no? Es decir, este año, las experiencias, las conversaciones que hemos tenido, lo que ha ido pasando más o menos, con todo esto, ¿qué hay, no? También, a la vez, reflexionaba, que considero que la observación y la reflexión son dos de los pilares fundamentales de todo docente: observar para reflexionar sobre lo que pasa y ver qué otras cosas se puede pasar en el aula. Pues me daba cuenta que yo, en un solo año, o sea, llevaba un año de experiencia profesional, pues había hecho exactamente lo mismo que quien llevaba 20, 25 o incluso 30 años, ¿no? Y que no se había notado la diferencia, que no pasaba nada. Bueno, sigue pasando el tiempo y me encuentro en otro de esos momentos que Maslow, Abraham Maslow, denomina como experiencias cumbre, ¿no? Como aquellas que te trastocan, aquellas que realmente te remueven tanto que cambian mucho el curso de los acontecimientos o cómo te planteas las cosas. Me encontraba en una situación más que habitual, que es la de una entrega de notas a final de curso. Entonces yo me encontraba pues allí fuera, hablando con compañeros, hablando con alumnos y alumnas, con algún otro padre, alguna madre. Y, oye, pues mi atención se fue hacia un abuelo de 60 años en adelante, que había ido con su nieto a recoger las notas, lo había acompañado. El abuelo se queda fuera y el nieto entra. Entonces, la cuestión está en que cuando sale el nieto con el boletín en la mano, le pregunta el abuelo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué notas has sacado? A ver, Fernando, vale. Puede ser que quien esté recibiendo este mensaje diga, a ver, Fernando, no exageremos. Es una pregunta habitual, ¿no? Sí, claro. ¿Qué le va a preguntar si no? Si sale con las notas, pues el abuelo, ¿qué le va a preguntar? ¿Por qué? ¿Qué notas has sacado? La cuestión estaba en la observación y en la reflexión que a mí me llevó de esa pregunta del abuelo, que a priori tan habitual. Vamos a contextualizarlo. Este abuelo, de aproximadamente 65 o 70 años, pues aproximadamente podría llevar unos 40 años sin pisar la escuela, sin estar dentro. O incluso más, puede ser, ¿no? Quizás fue de estos abuelos que, pues, que tuvieron que trabajar desde pronto. En fin, llevaba muchísimos años sin pisar la escuela. Aún así sabía que había un momento determinado del año en que, si hacía esa pregunta, iba a obtener una respuesta similar a la que le dio su nieto. Es decir, ¿qué profesión no ha cambiado en los últimos 40 o 50 años? ¿Cómo puede ser que se sigan haciendo las mismas preguntas en ese espacio, en ese contexto? Esta misma reflexión me la llevé a un compañero de una de las escuelas que he estado, porque bueno, en 15 años he dado muchas vueltas, he estado en más de 10 centros diferentes, me he enriquecido de ellos. No, bueno, no considero que haya ido pasando, ni me considero un nómada, sino que, oye, me he ido enriqueciendo, ¿no? La vida me ha situado de esa manera en diferentes sitios y he estado en más de 10 centros en ese número pues me he enriquecido. Entonces, comentaba con un compañero precisamente esto. Este compañero ya también estaba pues cercano a la jubilación y había estudiado en Alemania. Y decía, mira, precisamente cuando era yo alumno, pues hubo un doctor en educación que nos dio, bueno, pues fui a una charla suya sobre educación y nos sentó allí y nos dijo, vamos a ver, más o menos la pregunta que yo he hecho, ¿no? ¿Qué profesión no había cambiado en los últimos 40 o 50 años? Estamos hablando que este hombre, pues a esa conferencia asistió aproximadamente en la segunda mitad bien entrada del siglo XX.
dijo, vamos a hacer un paralelismo entre la educación y la medicina. Si cogemos ahora mismo, hablo de los 60, 70, ¿vale? De los años 60, 70. Si cogemos ahora mismo a un cirujano de principios del siglo XX o de un poquito antes y lo metemos en una sala de operaciones actual, no sabe qué tiene que hacer. Es decir, no sabe qué es todo ese material quirúrgico que hay ahí, todas estas personas que me acompañan para que están aquí, y probablemente tan siquiera sabría que tendría que lavarse las manos antes de empezar. Es curioso que Rubén ha puesto el mismo símil de la medicina también. Rubén, el primer, es que no sé si estabas, pero Rubén, el primer ponente de competencias digitales, también haciendo este símil, ¿no? De, pues todo lo que ha evolucionado, otro tipo de sectores, ¿no? Y cómo se ha quedado estancada la educación en ese sector, también hacía referencia un poco a la sanidad. Claro, y la cosa es esa, ¿no? Lo que decía el compañero. Entonces, si ahora metemos a un profe de los que empezaron con la revolución industrial, de los de principios del siglo XX, y lo metemos en una escuela actual, no tendría mucho problema. Bueno, sí es verdad. Encontraría alumnado con iPad, con proyectores en clase, incluso con realidad virtual, pero sabría que él allí tiene un papel muy relevante que hacer y que es él, bueno, pues en buena medida, el que lleva aquello del conocimiento, ¿no? Entonces, estos años siguieron pasando, empecé a interesarme pues, por otra forma de hacer en el aula, de que los contenidos llegaran de otra manera, y empecé pues, a autoformarme en lo que ahora se denominan metodologías activas. Desde hace unos años se vienen denominando metodologías activas, como es el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje cooperativo. Esa formación, esa forma de entender la vida del aula, pues ya me situó de una manera diferente, porque ya, pues bueno, quién sabe que está en este tipo de metodología, pues sabe que ya no es una posición, sino que te vas moviendo, de que ya tu papel es otro, que es el de guiar, el de asesorar, acompañar, recomendar, ¿vale? Se varía un poquito. Sin embargo... ¿Te vas a poner algún ejemplo, digo, para que todo el mundo entienda metodologías activas? Bueno, sería, las metodologías activas, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, está basado fundamentalmente en la investigación, en la que el alumnado es el que realmente pues, se interesa por un tema, ¿vale? Se interesa por un tema y es él el que crea, el que construye, el que investiga y después comparte, genera conocimiento para todos los demás. Puede darse el caso, sobre todo en el aprendizaje por proyectos, puede darse el caso que en el aula tengas 4 o 5 proyectos diferentes. No pasa nada, no se cae el techo, a mí por lo menos no se me ha caído, no pasa nada. Lo que hay es una creación constante de conocimiento. Es una forma quizás algo compleja para quien empieza de entender la vida del aula, en la que se comparte el conocimiento, en la que se contrasta a la vez. Es como aquello que se llama muchas veces como una sala de experimentación, ¿no? Donde pues, hoy miro esto, mañana no, esto que he visto lo contrasta con la otra cosa que he visto, y ahí es donde está el docente que acompaña, que guía, que asesora, que investiga y que aprende exactamente y a la misma vez que está aprendiendo el alumnado, porque está claro que los docentes no tenemos las respuestas para todo, aunque muchas veces se supone que las tenemos, ¿verdad? Entonces, más o menos así, en síntesis, es por donde va. Ahora la ley en España, claro, está poniendo como bastante, está intentando, ¿no? que se introduzca este tipo de metodologías en el aula. El problema yo creo que es un poco como todo, no sé qué piensas tú, con poca formación, ¿no? Es como hay que hacer esto, pero al final el profesor siempre es un poco la víctima en la que se encuentra entre la espada y la pared de que se le dice, ¿no? Que tiene que hacer esto, pero previamente no ha habido una formación adecuada para ello. Claro, por eso fue una de las razones por las que yo me autoformé en metodologías activas, porque realmente, bueno, pues yo veía que en el aula había necesidad de otras cuestiones diferentes y empecé por ahí. Y después eso subió, como tú dices, a la legislación educativa, pero tampoco se hace especial hincapié en ello. De hecho, bueno, todo esto depende de la aplicación más o menos fiel a lo que
está la norma, que haga el profesorado. Todo cambio educativo no viene porque lo imponga una ley, realmente. Eso está ahí. Y otra cosa es después lo que pasa en el aula. Es decir, en el momento en el que el profesorado dé el paso adelante y quiera, en conjunto, está claro, en conjunto quiera realmente pues, cambiar lo que hay, entonces sí. Pero por ser islas y demás, eso es bastante complejo. Es bastante complejo la cuestión. Pero bueno, evidentemente hay que hacerlo. Hay que empezarlo. Y hay que creer en ello, fundamental, para que empiecen a pasar otro tipo de cosas. Si no crees en eso, no... Lo que vas a hacer es seguir una moda, seguir una tendencia, a ver quién es el guapo o la guapa que dice ahora que no trabaja por proyectos o cooperativos, porque, bueno, verás, te puede pasar casi de todo en un claustro. En fin, a lo que iba, que ese papel, ¿no? De moverme de otra manera en el aula, pues bueno, pues empecé ya a darme cuenta de otras cuestiones diferentes, que era, ¿cómo puede ser que estos dos compañeros que ayer estaban tan bien, tan estupendamente bien trabajando, pues hoy no se miran a la cara? O cómo puede ser que estas dos chicas que ayer no tenían ni media gana de hacer cosas, hoy se implican. Es decir, me empecé a interesar mucho más por lo que hay por dentro. Por la persona. Exactamente, me empecé a interesar por la persona. Y eso fue lo que me llevó a la educación emocional y a esa voluntad por transformando la escuela. ¿Qué es para ti la educación emocional? Bueno, pues mira, la educación emocional, primero que pasaría por la consideración, por ejemplo, con estas preguntas. Observar y reflexionar si la escuela es un espacio para estas cosas que planteo aquí, ¿no? Si es un espacio para transformar, para crear reflexión, para dar lugar al pensamiento crítico, para empoderar, para desarrollar la creatividad. Somos los docentes, insisto en eso, los que tenemos que dar el pie a eso. Y realmente es el docente el que tiene que hacer el trabajo primero consigo mismo. Nadie da lo que no tiene. Ya está, esto es una afirmación corta, breve, pero que va directa. Nadie da lo que no tiene. Es imposible que intentemos que en el aula haya comunicación si yo no soy la primera persona, el docente, que realmente da pie a que haya comunicación. Y si yo quiero que haya otra escuela, quizá me tengo que plantear estas preguntas que están aquí, o esta última. Si es la escuela un espacio para hacer o un espacio para ser. Es decir, es un espacio para hacer tareas, hacer deberes, hacer exámenes, o realmente un espacio para ser. Es decir, es un espacio de aceptación. Es un espacio donde se acoge a la persona, sea cuales sean sus características, o las catalogamos en función de las calificaciones que hay detrás. Porque qué casualidad, ¿verdad, Paula? Que es un bueno aquel que saca unos resultados muy buenos. Oye, y después resulta que este grupo son unos vagos, no le interesa nada, y resulta que sus calificaciones van en paralelo con esa descripción. Pero, ¿qué estamos hablando? ¿De calificaciones o de personas? ¿Cómo va la cosa? ¿En qué consiste? Pues el verbo ser es así de acusador. Si este niño o esta niña es un vago, yo que estoy yendo a su identidad. Si digo que se comporta, bueno, pues habrá días que se comporte como un vago y habrá días en los que o habrá acciones o habrá momentos. Es que se pega 3 horas jugando a la Play y un vago se pega 3 horas jugando a la Play. O un vago es capaz de estar, no sé, activo en otros espacios. Es que se pega, va por las tardes a entrenar y no hace los deberes. ¿Y es un vago o en qué quedamos? ¿Cómo va esto? Este tipo de conversaciones, de reflexionar sobre lo que tenemos, pues quizás no las tendríamos que plantear. También, pues plantearnos esto. Este círculo que está aquí, que el modelo de escuela que tenemos, da lugar a un modelo de aprendizaje que genera un modelo social. Es decir, si tenemos un modelo de escuela donde se prioriza, perdón, donde se prioriza la memorización, por ejemplo, y las calificaciones son la vara de medir del avance de nuestro alumnado, pues quienes tengan mejores calificaciones y una mejor dotación de la memoria, pues serán los que vayan ascendiendo cada vez más. Hace poco se realizó un estudio sobre la meritocracia, ¿vale? Sí. Y resulta que en ese estudio, pues realmente ponía las claras el hecho de que
tienes 24 veces más posibilidades de ascender socialmente dependiendo de tu contexto. Sí, cierto. Entonces, todas estas personas que por posibilidades económicas van a los colegios mejores, se denominan, no lo sé por qué, no entro en las calificaciones esas tampoco de mejor colegio de España, mejor colegio al respecto de qué. El segundo, al respecto de qué. Si por calificaciones, o Anchas Castilla, es decir, nos ponemos de acuerdo en el claustro y empezamos allí a inflar notas y no hay ningún problema. Y somos los números uno. Pero el alumnado sean buenas personas. No sé, por ejemplo, ¿eh? O que tengan una conciencia sobre el entorno que les rodea. O que sean capaces de generar planes de acción sobre algo que pasa en tal barrio del sitio donde está ese centro. Entonces, si realmente tenemos un modelo de escuela donde lo que se posibilita es la búsqueda, el desarrollo, la adquisición de las mejores competencias, los talentos, las capacidades, entonces tendremos un modelo de aprendizaje que no se basará solamente en la memoria y en las calificaciones, sino es que no tendremos dedos en la mano para saber cuáles son los modelos de aprendizaje distintos que habrá. Cada uno, cada niño, cada niña dictará cuál es su modelo de aprendizaje y seguirá su camino. Entonces dará lugar a un modelo social en el que no solamente tengan las mejores posibilidades unos cuantos, sino que tengan las mejores posibilidades todos. Cada uno con sus talentos y con sus capacidades. Otra cosa es realmente hasta dónde queramos llegar con eso. Si queremos invertir en eso, ¿no? Sí, entonces, pues, sí. Vale, sí. No, al final, pues, ¿cuál es la forma efectiva, ¿no?, para que de verdad haya un cambio o empiece, bueno, pues un cambio en la educación, haciendo más hincapié en el ser, ¿no?, al final y dejando un poco más de lado, o bueno, poder equilibrar al final, ¿no?, lo que es toda esa parte curricular, ¿no?, de notas con esa parte de la persona. Exacto, exacto, porque ahora mismo en la escuela en la que estamos es en la escuela de hacer, ¿vale? Y la propuesta de Transformando la Escuela es trascender eso y generar una escuela, un cambio, que sea una escuela de ser y estar para hacer. Donde realmente el alumnado se sienta reconocido, se sienta, no sé, que realmente no se siente como un sitio de paso. Es decir, ¿cuántos de nosotros, docentes, no tenemos alumnos que dicen que no quieren estar? O sea, que lo peor que le pasa en la semana es tener que ir a clase. ¿Esto cómo va a ser? ¿Cómo puede ser que los niños pequeños están deseando con sus amigos, no sé cuándo, no sé qué, y a medida que van creciendo, van perdiendo esa fuerza? Sobre todo los jóvenes. Esa motivación, ¿no?, José, por aprender, al final. ¿Y cómo ayudas? Cuéntanos, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿cómo ayudas tú a otros docentes, ¿no?, al final a cambiar, ¿no?, a hacer esa transformación de la escuela? Pues mira, a partir de uno de los pilares básicos es este de aquí, el que tenéis en pantalla ahora mismo. Estas son las competencias emocionales. La base de la escuela del ser, la base de la educación emocional, es esto. Estos tres pilares diferentes. La competencia intrapersonal, donde fijaos todos los elementos que hay dentro de él: autoestima, desarrollo perceptivo, vocabulario emocional, el interpersonal, que es en la relación, y el suprapersonal. Todo docente que tiene esta mochila emocional, no le hace falta hacer un taller un viernes a última hora, sino que realmente en su propia asignatura, pues eso fluye. Es lo que he dicho antes, nadie da lo que no tiene. Por eso somos nosotros, nosotras, quienes nos tenemos. Uy, se te ha cortado. ¿Sigo? ¿Estoy aquí? Ahora, sí. Decía, te va un poquito. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Vale. Que somos nosotros los que nos tenemos que trabajar esto. Trabajar. Darnos cuenta de que las competencias emocionales, pues tienen que pasar por mí. Yo tengo que saber, no sé, por ejemplo, reconocer, ponerle nombre a las emociones. Si yo quiero empatía en mi clase, el primer empático soy yo, para que eso irradie.
Para que al final es la base de todo aprendizaje, ¿no? Da igual qué asignatura des, da igual hacia qué edad te dirijas, porque al final es la base del ser de cada uno de nosotros, exacto, ¿no? Donde tú lo definías con esa mochila que llevamos dentro para interactuar, para controlar o saber cómo estamos nosotros, ¿no? Y no proyectar al final pues todas nuestras necesidades en ese momento hacia los demás, el saber empatizar y sabernos relacionar, ¿no? Al final también con lo que le está pasando al otro. Y no tirar a lo mejor tantos balones fuera pensando en que siempre son los demás o siempre es el otro el que tiene a lo mejor más el problema. Para que no sepas que se nos está agotando el tiempo, Fernando, quería hablar un poco sobre esta nueva figura del coordinador de bienestar, que suena muy bien, ¿no? Y como que yo creo que es una figura necesaria, pero creo que volvemos otra vez un poco a lo mismo, que se ha puesto esta figura con una falta de formación tremenda dentro del profesorado, no por culpa suya, sino porque no hemos sido formados, ¿no? Nuestras generaciones no han sido formadas en este ámbito de la educación emocional, y de repente, bueno, pues les toca a ellos hacer este papel sin tener al final una formación continua, ¿no? Y no tanto legislativa, porque al final nosotros que nos hemos visto un poco toda la temática que se les está enseñando es muy legislativo y poco al final del ser, ¿no? Como hablabas tú, de la persona, de al final cómo ejercerlo. Y bueno, pues quería, bueno, pues que contases cuál es la nueva iniciativa, ¿no? Para poder ayudar a estos profesores, ¿no? Que les va a tocar durante este año hacer esta figura de coordinador de bienestar. Hombre, la forma, pues sería uno de los pilares, el realmente, pues, el interiorizar las competencias emocionales y trascenderlas. Hay un montón de recursos que se pueden ofrecer. Bueno, en ello estamos, ¿no, Paula? ¿Lo decimos? Sí, en eso estamos, ¿no? Porque es verdad que en junio, bueno, pues la ley como que puso que poner esta figura, les ha pillado todo el verano, llega septiembre, tienen que asignar a un dentro de, por favor, los micrófonos, dentro de su equipo, porque no hay ayudas, ¿no?, económicas en relación a este perfil, con lo cual un profesor más de dentro del centro por ahora va a tener que ejercer este perfil, y nosotros, bueno, pues vamos a darles ese apoyo, ¿no?, y estamos creando pues una formación que es más específica para este coordinador de bienestar y que pueda estar tranquilo, ¿verdad, Fernando?, durante todo el curso y los próximos cursos a la hora de poder acompañar a los menores, ¿no?, sin tener que al final pues generar ese estrés, al final que sea una carga más y no sea un medio con el que mejorar pues las situaciones que hay en la escuela, al final que haya una buena convivencia, que es el objetivo, ¿no?, pero al final pues no se consigue cuando se hacen las cosas tan, tan rápido. Y nosotros estamos aquí para apoyar a este perfil, ya que llevamos años trabajando en esta figura o cualquier otra figura, ¿no?, cualquier otro profesor que quiera introducirse más en lo que es el ser y en esta parte más intrapersonal e interpersonal, como la que aclaraba Fernando, que al final son las claves de cualquier individuo, pero es verdad que cuando acompañas a menores tienes como esa más responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de tener bien afianzada esa mochila, porque al final lo que deja un profesor en la vida de cualquier alumno, yo creo que no sabemos ni siquiera, porque todos recordamos, ¿no?, algunos profesores en nuestra vida, de la infancia, y todo es por una emoción que nos haya dejado, o sea, muy positiva o muy negativa, pero siempre está conectado con una emoción que te haya dejado. Así que no sé si quieres añadir algo más, Fernando, si quieres dejar algo algún correo, algo donde te puedan contactar. Pues bueno,
deciros que en ello estamos, como ha dicho Paula, de dándole vueltas a esa formación para dotar de recursos a esa persona que se encargue de la coordinación del bienestar, que es la tarea que tiene, ánimo. Y bueno, ya dejaros con esta última diapositiva, al hilo de la importancia de la persona, pues esta frase de Paulo Freire, una de mis fuentes de aprendizaje, que dice eso, ¿no? Que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Ahí queda eso. Y ahí mismo también tenéis pues las referencias a la página web, que ya la he dejado en el chat para quien quiera una dirección de correo. Y bueno, pues, diferentes redes en las que también me podéis localizar. Genial, he dejado el correo de hola@braveback.eu en el chat para todas aquellas personas que quieran más información sobre la formación del coordinador de bienestar, que nos escriba un email solicitando más información y os enviamos lo que es, bueno, pues el índice introductorio sobre esta formación y os informamos más al respecto. Muchas gracias, Fernando. Se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero robar más a la siguiente invitada, que veo que está ya por aquí, Raquel. Te mando un abrazo muy fuerte y mil gracias por tu tiempo. Que vaya bien. Raquel, que veo. Hola, que está... Paula. Estoy encantada, encantada. Ha sido un gusto escucharte, Fernando, ¿eh? La verdad es que, bueno... No sé, hace falta que más, lo decían ahora en el chat, creo que hace falta que más personas escuchen eventos como este. Da gusto. Qué bien, qué alegría, que es verdad. Yo de verdad estoy muy motivada porque cada vez más las personas que creo que entendemos y que estamos viendo, bueno, pues todas las consecuencias que estamos viviendo de no hacer caso a nuestra persona, ¿no? A nuestro ser y por uno de esos motivos estamos viviendo, yo creo, esta gran crisis de salud mental y muchos nos estamos dando cuenta, gracias a Dios, y entre ellos muchos profesores, ¿no? Y muchos padres y madres que acompañamos a los más pequeños y queremos formarnos, queremos saber, ¿no? Cuál es, bueno, pues esa mejor manera de poder acompañarlos, de conocernos, de saber gestionar nuestras emociones y de conocer las mejores herramientas, ¿no? Como la tuya, pues para poder seguir creciendo y avanzando. Permíteme, Raquel, que te voy a hacer una breve presentación, ¿vale? Para aquellos que no te conocen todavía. Perdón. Raquel, se llama Raquel Vela, es ya CEO y co-founder de Papua Learning English, es abogada y economista, es especialista en derecho mercantil, societario y mercados internacionales y ha desarrollado junto a su equipo el primer curso para aprender inglés, ¿vale? Hablar inglés de una manera fluida mediante una serie, ¿no? Los cuatro pilares de su método se basan en una situación real, en practicar lo que son todas las destrezas dentro del idioma y contenido lingüístico a través de una historia muy entretenida que al final vives, ¿no? El propio viaje, sí, hacia una nueva aventura en otro país. Así que para todos aquellos que no habéis conseguido pues desenvolverse todavía de forma sencilla o queréis que vuestros niños, ¿no?, hablen de una forma natural lo que es el idioma, estar atentos porque hoy Raquel nos lo va a contar. Hola, Raquel. Sí. Paula, gracias. Bueno, lo primero agradecerte este espacio para poder compartir y estar aquí hoy con vosotros. Y sí, la verdad es que el nacimiento un poco de Papúa viene, y esto va muy alineado también con lo que han contado antes y cuando contaba Fernando, ¿no?, también cómo nació su idea, nace un poco en el aula. Dos de nuestros cofundadores, que son lingüistas y son profesores de inglés, lo veían en su día a día, es decir, todos los niños estudian, a todos los niños les damos las clases igual, pero ¿quiénes son aquellos que rompen esa barrera y hablan de verdad inglés? No solo lo estudian, lo hablan. El que se ha podido ir a Inglaterra en verano, el que ha tenido esas posibilidades que no todos tienen, ¿no? Y pensando, decían, oye, la tecnología ya nos está dando posibilidades, herramientas,
para que a lo mejor esa experiencia inmersiva que viven fuera y que les hace romper esa brecha y empezar a hablar inglés, podemos traerla al aula, podemos ser capaces de emular realmente lo que se vive en el extranjero con emoción y traerlo aquí para que cualquier niño o cualquier adulto, porque muchos adultos sentimos ese problema también, pues puedan vivirlo, ¿no? Y esa fue un poco pues, el lado, digamos, pedagógico en el que nació el método. Y me gusta siempre contar cómo entro yo en esta ecuación, porque realmente ellos fueron los que vieron el dolor en el aula, pero yo fue la que lo viví en primera persona, ¿no? Yo me voy a vivir a China en un momento dado y tú te bajas allí del avión pensando, yo he estado 15 años en el colegio, en el instituto, en la universidad y yo tengo un inglés porque yo lo he estudiado. Y es cuando te das cuenta, te bajas allí y dices, yo no sé hablar, pero ¿qué está ocurriendo? Si yo tenía muy buenas notas y yo esto de verdad, que yo he estudiado inglés, ¿dónde está mi inglés? ¿Dónde está? Y es un momento muy duro y muy frustrante en el que te das cuenta de que hay una barrera enorme, un gap entre estudiar y hablar. Y lo vives en primera persona cuando te vas fuera. Y te das cuenta de que algo está ocurriendo en el aula que no encaja, al menos en el estudio de idiomas, ¿no? Y ahora volvemos un poco a hablar de lo que comentabais antes. Si lo que vale son las notas y lo que vale es la memoria, en el inglés esto no sirve. Es decir, tú puedes sacar un 10 en el examen de vocabulario, pero si no has hablado con un nativo nunca, no vas a ser capaz de hablar. ¿Cómo rompemos esto? Y ahí es donde un poco nace la idea. Tú vas a ser el protagonista y tú te vas a dedicar a hablar. Y gracias a los sistemas de reconocimiento de voz, no necesitas irte fuera. Lo vas a hacer aquí, lo vas a hacer sin vergüenza. Lo vas a hablar pues, como si estuvieras allí. Es un poco el dolor del alumno y el vivido en primera persona el que te lleva a intentar nuevas fórmulas, ¿no? Sí, yo creo que además los españoles, o sea, yo siempre lo vivo un poco como que en España tenemos este gran problema, ¿no? Sobre todo esa vergüenza a hablar, a iniciar como, pues, no sé, ese ridículo que a lo mejor pensamos que podemos hacer en cierta manera, que en otros países se naturaliza más, yo creo, dentro del aprendizaje, pero aquí en España está como muy, muy marcado, ¿no? La timidez al error, y claro, no hay aprendizaje al final sin error nunca, ¿no? Con lo cual nos basamos mucho, mucho en saber, pues eso, los verbos irregulares, ¿no? Yo no sé cuántas veces. ¿Cuántas veces te han examinado de eso y luego cuántas veces te lo van a preguntar cuando tú te vas al extranjero? Y no te lo sabes, alguien decir, claro, pues que a día de hoy es que no me sirve solo saber los verbos irregulares, sí. Eso que tú dices. Y te digo más, puedes decir el verbo mal. Y te van a entender si eres capaz de hilar una frase. Entonces, a veces hemos dado una importancia a cierta parte de la educación del idioma que no es la que tú vas a utilizar en tu día a día. ¿Cómo puede ser que en los currículums siempre pongan inglés medio, pero cuando vas a tener una llamada en inglés tú te vuelves loco y dices, no, que lo coja un compañero? No, yo no. Pero si tenías inglés nivel medio, ¿no? Entonces, ahí había un problema y yo creo que empieza en el aula la solución. Es verdad que los adultos también lo necesitamos, pero si empiezas a normalizarlo en el aula y le das esa oportunidad a todos, esa persona va a crecer mucho. Sus posibilidades de empleabilidad futura son mucho más amplias. No te estás cerrando a... No, yo, como no hablo inglés, pues me voy a quedar en España o me voy a quedar en mi país porque no me atrevo, ¿no? Claro que sí. Sí, yo creo que al final el idioma toca muchas facetas también del desarrollo de la persona, ¿no? De autoestima, el verte capaz, ¿no? El relacionarte con otras culturas en otros países, el tener esa capacidad, porque al final sientes mucha impotencia, ¿no? En la escuela cuando llevas tantos años estudiando, sí. Y dices, ¿cómo ha podido dedicar tantos años y he tenido que ir a academias o me han tenido que mandar, como tú dices, al extranjero para aprender porque no he aprendido? Y a lo mejor yo he tenido la oportunidad de ir a otros lugares. Eso es. Y en otros países a lo mejor me decían, no, yo llevo 3 años solo aprendiendo, pero es que hablaban muchísimo mejor que yo.
Claro. Yo digo, ¿cómo puede ser en 3 años que ya has aprendido tanto si yo llevo 11? O sea, pero... Al final yo creo que es un error de concepto. Cuando tú aprendes un segundo idioma, y eso lo tuvimos muy en cuenta, tienes que basarte un poco en la neurolingüística. ¿Cómo el ser humano aprende un segundo idioma? Al final no aprende primero, cuando tú eres un niño no aprendes primero las palabras y luego las frases, porque no sabes escribir. Tú estás aprendiendo el concepto, la emoción, ves el objeto y entonces aprendes la palabra, y eso es lo que hemos tratado de hacer en la serie, que tú aprendas con emoción y al final esa emoción te permita mejorar tu retención como si lo hubieras vivido en primera persona. No hace falta repasarte 20 veces los verbos irregulares, pero si tú has vivido una situación que te ha llamado la atención, eso se retiene, ¿no? Y al final eso es neurolingüística. Qué bueno. Para situarnos, para que nos situemos, ¿para qué edad más o menos os suelen ser vuestros usuarios, para que la gente pueda identificar un poco? Sí, nosotros trabajamos sobre todo en mayores de 12, no porque el contenido pues no sea adaptado a infantil, que lo es, sino porque tienes que tener cierto nivel. Nosotros lo que decimos es, en Papúa no vas a aprender inglés de cero, sino que vas a sacar el inglés que tú ya tienes, ¿no? Entonces necesitan un cierto nivel, trabajamos para mayores de 12 y sobre todo pues adolescentes, los que acaban de salir de la universidad, bueno, pues al final de 12 en adelante en educación continua, ¿no? Vale, porque un juego, ¿no? Al final, ¿cómo ayuda esa metodología del juego? No sé si nos vais a enseñar algo. Sí, mira, si queréis vamos a compartir pantalla. Al final la gamificación es una parte... Mira, no me deja, pero si me dais... Sí, si podéis dar permiso, por favor, a Raquel. Sí, la gamificación, a ver, ya voy a decir algo un poco peregrino, pero está muy estudiada los beneficios de la gamificación en la retención de los contenidos, ¿no? Entonces lo que tratábamos era un poco de intentar que la persona no le diera la sensación de que está estudiando, sino que le diera la sensación de que está jugando, ¿no? Y también porque, no sé si veis mi pantalla. Sí, lo estamos viendo. Vale. Queríamos de alguna manera generar una experiencia inmersiva, y para que tú puedas tener esa idea de que estás dentro, pues tú tenías que ser el protagonista de algo, ¿no? De un guión. Mira, aquí estáis viendo, no sé si oís la voz del vídeo o solo me oís a mí. No, yo no. Bueno, aquí está hablando el taxista. Tú te acabas de bajar del avión en Nueva York y coges este primer taxi, ¿no? Veis que hay subtítulos en español y en inglés, y aquí te salen tus opciones para hablar, porque tú tienes que contestarle y según lo que tú contestes, el personaje te va a seguir la conversación, ¿no? Aquí estás eligiendo la opción que consideras correcta, lo tienes que decir con tu voz y te va a reconocer si lo has hecho bien, ¿vale? El score sube. Esta conversación, al final, tú te das cuenta de que según contestes una cosa u otra, la historia va a ir por un sitio o por otro, con lo cual en la emoción tuya está... yo lo estoy viviendo de verdad, es algo que está ocurriendo, ¿no? Esta, por ejemplo, en el momento en que habla el taxista y te está diciendo ¡ah, damn rush hour! Y preguntas, ¿qué significa eso? Cuando tú te aprendes una palabra sin contexto... no la recuerdas, pero cuando tú vayas a recordar esta conversación con el taxista dirás, ¡ah, me hablaba de la hora punta! Claro, esto es algo que recuerdas por la emoción de haberlo vivido, ¿no? Entonces intentamos integrar el juego en la memorización y que esto pues sea, mejore la retención. Bueno, ahí veis que, por ejemplo, pulsa una errónea. Me da pena que no lo escuchéis, pero es verdad que pasa en Zoom a veces que no sé. Sí, o sea... yo creo que sí que está el sonido, pero no llega. Pero no llega, ¿no? Bueno, es un poco... pues esto es lo que se vive, por ejemplo, en el primer capítulo. Vas a llegar en el taxi, etcétera, etcétera. Y esto, otra cosa que tuvimos muy en cuenta es... ¿qué te ocurre muchas veces en las clases? Que estás fuera de contexto, ¿no? Llega la clase y te dicen... hoy toca qué hacer en una frutería. Pues tú ya, pero es que no, bueno, pues otro día toca, no, en esto es una historia real, tú vas a vivirlo punto por punto, te vas a bajar aquí, vas a montar en el taxi, al día siguiente vas a conocer a tu casero
porque tienes una nueva casa, al día siguiente a tus compañeros de oficina, etcétera, etcétera. Y es una vida real, con lo cual está contextualizado, ¿no? Bueno, esto es un poco, no quiero hacer spoiler, así que no os voy a enseñar más. Pero es que bueno, he tenido la oportunidad para que sepáis de acceder y puedo acceder. También hay diferentes niveles, ¿no? Para que ellos sepan. Claro. Claro, al final, otro punto que nosotros vimos que no funciona en los idiomas es dividir a la gente por tú eres B1, tú eres B2, tú eres C1. Vamos a ver, cuando tú te bajas en el aeropuerto nadie te pregunta ¿te hablo en B1 o te hablo en C1? Te hablan en inglés, ¿no? Es inglés y a veces habrá palabras fáciles y difíciles, ¿no? Pues nosotros hemos hecho lo mismo. Esto es para todos, desde los 12 años hasta los 99. ¿Cómo hacemos para nivelar el nivel? Pues la tecnología ya te permite eso. Tú eliges el nivel fácil y veis cómo aquí va a tener subtítulos que te ayuden en español y en inglés y el sistema de reconocimiento de voz va a ser más permisivo contigo. Pones el nivel medio y ya te desaparece el subtítulo en español. Entonces vas teniendo menos ayudas técnicas, pero la historia la vives igual, porque tú la irías a vivir igual si tienes 13 años y te mandan a Manchester, ¿no? Entonces hemos querido que también eso sea real y que todos podamos jugar la misma historia, tengamos el nivel que tengamos. Muy bueno, la verdad, y muy interesante. Yo lo he utilizado también con mis niñas, incluso teniendo menos edad de 12. Sí, se puede, o sea, quiero decir, se puede, y al final es que es una forma de jugar aprendiendo, ¿no? Y vamos, pues eso. A veces cogíamos pues una historia, otras veces otra, ¿no? Para también ver que hacia dónde nos llevaba un poco el... Sí, además es que también hay un problema en cuando tú quieres mejorar tu inglés y estás en España, tú puedes estudiar mucho writing, puedes hacer mucho listening, puedes ver películas, pero no tienes realmente grandes oportunidades para practicar tu speaking, la parte oral. Es ahí donde siempre tenemos la barrera. Por fin puedes practicar la parte oral tú solo y sin vergüenza y las veces que haga falta y no necesitas tener un amigo nativo, que no todos lo tenemos, ¿no? Exacto. Sí, una forma muy, muy económica. Además, también tenéis hoy una sorpresa y un regalo por parte de Papua Learning, que ahora os va a dejar mi equipo un código de descuento también para que podáis acceder. Vale, y podáis acceder a la aplicación, os bajáis la aplicación, está en iOS y en... Y en Android, sí. En Android, ahí tenéis el PDF, ¿vale? Os lo descargáis, os aparece el código y el nombre de la app para poderos descargar y lo tenéis a un precio súper, súper económico, la verdad. Yo creo que merece muchísimo la pena y es otro de los juegos que, como os decía, que también vale para toda la familia. Sí, y ahora que estamos así en entorno educativo, también es cierto que muchas veces siempre pensamos en nuestro alumno cuando oímos esto, pero es que a veces somos o son los profesores los que necesitan recursos, ¿no? Y esto también es un recurso que podemos utilizar como profesores. Oye, a veces, pues ahí nos contaban en Colombia, dice, pues a mí, yo soy profesor de lengua, pero es que me ha tocado dar matemáticas este año o me ha tocado dar inglés. Y yo no sé nada de inglés y a mí esto me da mucha vergüenza. Entonces, muchas veces los recursos también son para el docente, ¿no? Sí, sí, igual, o sea, igual que un padre o una madre, por supuesto que está ahí el profe, está ahí el profe, que claro, el que no da inglés, pues bueno, está ahí como que no practica mucho, pero esto es ideal para tres inglés o no, hacerte un curso inmersivo. Sí. Sí, sí, no, yo os animo y los profesores que queráis pues integrarlo en vuestro aula, en vuestro cole, me escribís, os dejo el correo y bueno, nos encantará aplicarlo y al final democratizar un poco el derecho de todos a practicar, ¿no? Puedas o no puedas viajar o tengas la oportunidad o el dinero o lo que sea, al final todos tenemos que poder mejorar nuestra empleabilidad y al final nuestra formación, ¿no? Claro, porque al final es verdad que los idiomas se relacionan en cierta manera con el poder adquisitivo si puedes, ¿no? Llevar a un niño
o si puedes pagar una academia, que muchas veces, bueno, pues el coste es alto, y esta es una manera, bueno, pues más asequible, ¿no?, de poder tanto el adulto como el niño poder trabajar esa parte, sobre todo en la que carecemos, ¿no?, de que es el... La parte el oral, La parte oral, de sin tener vergüenza, bueno, pues desarrollarla. Deja si quieres en el chat, no sé si hay alguna, creo que no hay ninguna pregunta, deja tus datos, ¿vale?, para que te puedan contactar, porque seguro que alguien quiere a lo mejor hacerte una pregunta más concreta. Sí, nada, encantadísima. Cualquiera que quiera contactar conmigo, ahí tenéis mi correo. Creo que, bueno, aparece también en el banner, o sea que sin problema. Y cualquier pregunta, bueno, nos encanta, como decía Oriana antes, digo, no hay feedback mejor que el que viene del entorno educativo, ¿no? O sea que abierto a todo lo que tengáis que contarnos. Claro, porque al final es una forma también de ayudarnos, ¿no? Tanto el saber, bueno, pues qué partes ayudan más y qué partes, sí, claro, pues a lo mejor no se necesitan tanto, porque cada uno tenemos una forma, ¿no? Como decíamos con Oriana, oye, es que mis hijas utilizan su material, sí, de formas totalmente diferentes. Bueno, pues es que para nosotros, ¿no?, los que estamos detrás desarrollando programas, esa información es valiosísima porque cada vez ampliamos más, ¿no?, a todo tipo de necesidades, ¿no? Y es importante todos los comentarios al final que sean constructivos, ¿no? Porque al final no, yo creo que no hay que verlo como crítica, sino siempre como mejoras y siempre constructivo. Es más la forma en la que tiene cada uno de decir las cosas que otra cosa, ¿no? El que uno se lo puede dar a bien o a mal. Entonces, es súper importante, ¿no?, que todas las personas de la comunidad educativa, que tanto para ellos como para los niños, pues puedan dar ese feedback de lo que más les ha gustado o qué cosas echan de menos, ¿no? Porque os pueden dar también ideas, ¿no? Al final de... Sí, y es que al final es eso, es crear comunidad, porque todos estamos yendo en el mismo camino, ¿no? Todos estamos remando en que consigamos una educación mejor. Entonces, al final, todo ese feedback es crecimiento para todas estas ideas o todos estos proyectos, que lo que queremos es que mejoren la vida de los estudiantes. Entonces, todo es más que bienvenido. Qué bien. Bueno, pues Raquel, darte las gracias, de verdad, porque me encanta verte una vez más. Espero que pronto podamos coincidir, que creo que nos vamos. Tenemos algún evento, sí. Por el sur. En el sur. Y seguir compartiendo, ¿no? Pues lo que mejor sabemos hacer cada una de nosotras, y sobre todo con el fin que tenemos, que es ayudar al máximo número de personas. Pues sí, nada, muchísimas gracias a ti por organizarlo. Y aquí me quedo escuchando lo que falta, que seguro que es estupendo. Gracias a todos. Gracias, Raquel. Pues sí, ahora tenemos nuestra última invitada, que a ver si la encuentro por aquí. Miriam, ¿estás por aquí? Hola, yo te he visto antes. ¿Me ves? ¿Me oyes? A ver, que te busco, te oigo. Ya te oigo. Ahora. Vale. Hola, buenas tardes. Un poco nerviosa, ya sabes. Ya lo sé, pero sabes que al principio, una vez que empezamos, ya esto se... Me ha apuntado todo para no... Que luego fluye, tú no te preocupes que esto fluye, vamos contando lo que cada uno nos va apeteciendo. Bueno, déjame presentarte, Miriam, antes para aquellos que no te conocen. Miriam, a lo mejor alguno le conoce en las redes sociales, porque ella es educadora infantil, experta en pedagogía alternativas y activas. Es una persona muy alegre, como habéis visto, creativa, resolutiva, responsable y entusiasta de su profesión y del arte. Su tiempo libre lo dedica a Supereducalandia, que es de lo que vamos a hablar hoy, una plataforma que se dedica al ocio, la familia y la educación. Y ha sido nominada en el Global Teacher Awards, finalista Mejor Blog de Educación, nominada Mejor Cuenta Educativa de Instagram y Premio Espiral. Te quejarás, Miriam. Ha presentado súper bien.
Todo lo trabajado que, gracias, que lo tienes y lo bien, y bueno, que eso también es recompensa de todo el esfuerzo, ¿no?, que llevas por detrás, aparte de estar con los peques todos los días, estás ahí en redes, ¿no?, ayudando a los papis, a las mamis y a los educadores. Me encanta mi trabajo, no puedo ser cosa, y la verdad que necesito descargar toda esta creatividad de alguna manera y Super Educalandia me escape. Qué suerte, ¿verdad? Cuando uno se dedica a eso que en el fondo le gusta, porque no, yo creo que la mayoría de las personas, en el fondo, por desgracia, no se encuentran en el sitio en el que les gustaría estar, porque pues, no siempre la vocación la tienes a los 18 años cuando te piden elegir, y la encuentras un poquito más tarde, y eso me pasó a mí, ¿eh? No te creas que yo lo encontré de primeras. Yo empecé estudiando artes y terminé en educación. O sea, que también bellas artes hiciste. Sí. Bellas artes. Y luego hiciste ya, jolín. Y luego educación. Muy bien, muy bien. ¿Lo ves? Pues estas cosas forman parte, ¿no?, del desarrollo de las personas. Y muchas veces el cambio no quiere decir que sea algo malo, sino al final yo creo que siempre trae algo bueno, aunque muchas veces dé un poquito de miedo. Sí, además que sí, porque yo, de hecho, mi manera, cómo empezó Super Educalandia fue un poco, pues, más o menos lo que acabas de decir, de una manera, bueno, yo estaba en, te lo voy a contar ya. Cuéntanos, ¿cómo fue ese inicio? Porque también es importante el por qué creas, ¿no?, Educalandia. Sí, pues, realmente Super Educalandia, el blog se creó para dar información a las familias de mi clase, y había un post de estimulación del lenguaje, y ese post se tiró ahí como un año, año y medio, dos años, hasta que me quedé en el paro. Cuando me quedé en el paro, pues sí que es verdad que me sentía, pues que no podía descargar, por lo que acabo de decir, esa creatividad o esa pasión que tengo yo por la educación, y fue cuando creé, bueno, cuando me puse a trabajar más en Super Educalandia, sobre todo en el blog, a plasmar ahí un poquito, pues todas las cosas que yo sabía, por mis conocimientos, por así decirlo, ¿no? Y nada, empecé luego a crear las redes sociales, y que es verdad que el blog tuvo una acogida increíble, porque tuvo una acogida increíble, lo leía muchísima gente. O sea, yo vi que de repente a lo mejor tenía pues 10.000 visitas un post, y yo decía, como hay 10.000 personas que... ¡Wow! Y empezaron a invitarme a eventos educativos, empecé a conocer a gente súper interesante que me ha aportado muchísimo y me siguen aportando. Y bueno, sí que es real que a partir de ahí, pues la gente que me aportaba empezó a colaborar en Super Educalandia. Por eso la frase de Super Educalandia es: Super Educalandia somos todos. Porque cualquier persona tiene algo que aportar, y que tiene que ver siempre con la educación, con la familia, con los niños, o sea, todo el mundo puede aportar algo. O sea, te pueden compartir artículos otras personas, sí, y publicarlos, sea, dentro de tu supervisión, ¿entiendo? Sí, esas personas, por ejemplo, o yo me pongo en contacto con ellas, o ellas se ponen en contacto conmigo. Por ejemplo, hay nutricionistas, sobre todo al principio, uno de los posts más leídos fue sobre nutrición infantil, y fue que una nutricionista se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, pues me gusta tu blog, soy nutricionista, tengo esta empresa, tal. Y empezamos a hablar y me gustaba lo que hablamos, me gustaba lo que decía, y le dije, ¿por qué no haces un post? Y entre las dos lo vemos y tal, y lo publicamos, y pues se publicó en el blog, y de hecho hubo un volumen 2, por así decirlo, hubo otro post luego continuado sobre recetas, etcétera, etcétera. O sea, todo el mundo tiene cabida. Mi hermano es economista y ha colaborado en el post sobre educación financiera para niños. O sea, todo, al final, bueno, todo el mundo tiene cabida en Super Educalandia. Todos podemos aprender de todos. Igual que en la escuela. Este es un tema que a mí me gusta mucho, la educación financiera, porque luego cuando uno es adulto se da cuenta de que no tiene ni idea de lo importante que es saber gestionar el dinero y por dónde te vienen los impuestos y por qué, ¿no? Porque al final, si no, al fin te dejas llevar, ¿no?, sin tener ningún tipo de control, y cada vez hay más herramientas. En el anterior encuentro educativo invitamos justamente a
en una aplicación que estaban desarrollando para aprender educación financiera en los coles y me fascina. Y es verdad que el tema de la nutrición hoy en día es algo que se le está dando mucha importancia tanto en los adultos, ¿no? como en los niños, y creo que debemos ser cada vez más responsables en tener una buena dieta, porque lo acelerado que vamos muchas veces nos hace tirar de comida, bueno, pues lo que se llama un poquito de comida basura, ¿no? Y todo lo que está prefabricado y no podemos o no debemos, ¿no? Real. Cuéntame, ¿quiénes son el perfil que entra más en Educarandia? Por ejemplo, familias, profes. Bueno, dirigido a toda la comunidad educativa y familias, pero también a peques muy peques, porque, por ejemplo, el canal de YouTube, sobre todo hay muchos cuentos infantiles y canciones infantiles. Quizás cada plataforma va dirigida un poquito a una edad diferente, pero va dirigida a todos los públicos. O sea, puedes encontrar ocio en familia, entrevistas o puedes encontrar un poco de todo, con lo cual va dirigido un poquito a todas las edades. Depende de la plataforma. Vale, porque tienes, luego nos pones si puedes en el chat para que la gente pueda ver tus plataformas. Publicas en Instagram, en YouTube. Todas. En todas. ¿Estás en TikTok también? En el Google pones Super Educalandia y te vas a marear. La verdad es que está muy bien posicionado. Claro, también la palabra Super Educalandia es complicada, pero sí, está muy bien posicionado. Y sí que es verdad que pones Super Educalandia y aparece el blog, aparece Instagram, aparece TikTok. Me tengo que poner un poco las pilas en las nuevas plataformas, está como Twitch. Lo que pasa, sí, es que, claro, tienes que hacer directos y yo trabajo a mí misma en los directos. Pero de TikTok estoy también aprendiendo un poco, pero porque quiero, o sea, lo que quiero es que todo sea un poco de calidad, por así decirlo. Entonces, pues, ahí estoy. Pero sí, cualquier plataforma. O sea, me puedes encontrar en LinkedIn, en TikTok, en Twitch, en Instagram, en Blogger, no sé. La verdad es que cada vez que doy la tarjeta de Super Educalandia, la gente se queda mirando como diciendo, pero ¿qué es todo esto? Claro, es que es sorprendente que aparte de estar dando tus clases, ¿no?, con los niños, puedas generar tanto contenido, porque, a ver, cualquiera que haya querido hacer un reel o un vídeo de TikTok sabe el tiempo que se tarda, ¿no?, en grabarlo, pero luego poner los subtítulos, poner las imágenes, es una locura. Soy muy creativa, a mí me explota la cabeza por la noche seguramente, porque me levanto y estoy todo el día, hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Muchas veces me apunto cosas para, pues eso, hoy pues he visto esto, me gustaría hacerlo, o sea, ya no solo con los niños en clase, sino me gustaría hacer tal, voy a hablar con no sé quién, podemos organizar no sé qué, he visto no sé, en Instagram, uy, qué gente más guay, voy a escribir. La verdad que sí que es verdad que, y bueno, luego me gusta, como te he dicho, había estudiado artes, entonces sí que es verdad que a la hora de editar vídeos, de hacer esas cosas, me encanta. Entonces, pues, me gusta, claro. No me cuesta crear imágenes, todo el tema de marketing y cosas de estas. Te veo súper puesta. Sí, todo me encanta, entonces con lo cual no me cuesta. Sí que es verdad que a veces pues en el caos del profesor, pues sí que es verdad que se te aturullan muchas cosas, pero bueno, sí, sí. Claro, y más ahora en el inicio, con los peques, ¿cómo está siendo? ¿Qué palabras? Está complicado. Este año, bueno, estoy en una escuela infantil en Madrid y estoy en el nivel de 1-2. Entonces, pues sí que es verdad que el apego pues en esa edad es muy importante, es complicado, y está siendo pues un poco complicado porque, para ellos, porque al final pues la separación está siendo muy difícil. Para los nuevos, porque mantengo con... el año pasado estaba en clase de bebés, entonces mantengo a los bebés que estaban conmigo. Los que estaban conmigo pues están normales, contentos, ellos con sus comidas, con sus cosas, están siempre muy activos, o sea, les gusta todo, los cuentos, pero los nuevos pues les está costando un poco, entonces está siendo un poco complicado. Tenía que haber esta semana subido alguna cosa, pero no me ha dado la vida. No puede, no, claro. No, pero una vez que empiezas a coger, yo creo que cuando ya esa adaptación
pues se haya pasado, ¿no? Y ya estén los pequeñitos, los más pequeñitos, pues ya no echen tanto de menos a sus papis y te conozcan más. Sí, de todas maneras, allí en la escuela estoy metida en todos los saraos, por así decirlo. De hecho, tengo aquí apuntado que lo tenía que contar. Porque están trabajando con Erasmus Plus en la escuela. No sé si lo conocéis. ¿Erasmus qué? Erasmus Plus. Sí. Bueno, es genial. O sea, lo que hacen es, le dan como clases, ¿vale? Por así decirlo. O lo que hacen es... ¿Para los chiquitines? Formar al profesorado del centro con metodologías activas o alternativas. Por ejemplo, este año nos han formado en Reggio Emilia, ¿vale? Entonces hemos contactado con psicopedagogas de Reggio Emilia, italianas. No sé italiano, pero oye, lo que he aprendido, inimaginable, me han enseñado muchísimo, hasta italiano. Pues... han venido desde Reggio, nos han enseñado su metodología y han venido como en 2-3 ocasiones varias psicopedagogas que son encantadoras todas. Y luego varias compañeras han podido disfrutar en Italia, allí en Reggio, o sea, un Erasmus. ¡Qué bueno! Me apunté, pero todavía no había tratado, pero estoy segura de que durante este año, si no me voy a Reggio, me voy a Alemania a aprender Waldorf, o sea que... Eso te digo, que tú te habrás apuntado para ser de las que te vas. Todo, de hecho, estoy de coordinadora del Erasmus. Porque me gusta formarme, me gusta aprender. Y he disfrutado muchísimo. De hecho, este curso estoy intentando hacer algunas cosas de Reggio en el centro. Aunque, bueno, es complicado porque ya sabemos que en España pues las nuevas metodologías pues son complicadas. Creo que alguien ha dicho antes, pues por las ratios. Es real, o sea, las ratios que hay no son compatibles con las metodologías. Puedes hacer alguna cosa. Yo digo que tengo mi propia metodología porque no puedes llevar a cabo ni Montessori, ni Reggio, ni Waldorf. O sea, no lo puedes llevar a cabo 100%. O sea, no es viable en España. Claro, porque tú eres también experta en este tipo de competencias, ¿no? Al final de... Complicado. Pero no es... Puedes coger algunas cositas de cada una, pero no puedes hacer puramente eso, a no ser que bueno, pues puedas mantener una ratio específica o formes muy bien al profesorado. Entonces, en los centros públicos es complicado, o sea, por no decir inviable casi. Porque yo ahora mismo, por ejemplo, tengo 14 peques y tengo 14 niños, estoy en una escuela infantil pública. Tengo 14 peques y luego tengo un apoyo por cada 3 aulas. Entonces, pues son 3 aulas con 14 peques cada aula. Y un apoyo. Son un apoyo por cada 3 aulas. Sí. Sí. Entonces, antes sí que se trabajaba por trío, se dice. O sea, que eran dos aulas y un apoyo. Sí. Y bueno, se trabajaba muchísimo mejor, pero ahora son 3 aulas y un apoyo para las 3 aulas. Entonces, es complicadísimo. O sea, hay en escuelas del ayuntamiento que yo sé que sí se trabaja por pareja educativa, pero sí. No, yo creo que hay muy pocos centros, por lo menos en la Comunidad de Madrid, o sea, hay muy poquitos, muy poquitos. Entonces es complicado poder hacer ese tipo de metodologías. Intentas llevarte un poquito de cada una y hacer tu propia metodología, por así decirlo, en clase. Claro, pero al final por eso es tan importante la formación del profesorado, ¿no? Porque, bueno, porque aunque ahora todavía no puedas hacer todo lo que cada uno quiere, sí que tener ciertos conocimientos, ¿no? Te va, bueno, pues dejar esas pequeñas píldoras dentro del aula, hacer determinadas actividades que si no estuvieses formado no se te ocurrirían, ¿no? El acercarte a lo mejor de otra manera al niño, ¿no? Y más, como decía Fernando, al ser, ¿no? A la persona y al individuo, y no tanto, bueno, pues a ese aprendizaje, más los que son los tuyos, que son puro, son bebés. Que cada vez, perdona que te corte, yo creo que cada vez se está trabajando muchísimo más, o sea, el profesorado le gusta más formarse, le gusta más saber y creo que la educación ha cambiado mucho en estos últimos 10 años. Llevo muchísimos años trabajando en escuelas infantiles y colegios y ha cambiado una barbaridad. La gente quiere hacerlo de otra manera, quiere hacerlo mejor, quiere ofrecerlo mejor
a los tres. Tú sí lo notas, ¿verdad? Dentro de las escuelas sí lo notas. Sí. Que hay gente... La gente, o sea, la gente le gusta lo que hace. O sea, antes yo creo que también había mucha, a ver, ¿no? Normalmente la educación es por vocación, pero sí que no había tanto trato de pues eso, de querer hacerlo bien. Es que no sé cómo explicarlo. O sea, la gente quiere llegar a los niños. O sea, les gusta lo que hacen mucho. O sea, antes a lo mejor no había tanta formación o no, la gente no se interesaba tanto en su tiempo libre por hacer ese tipo de cosas. Ahora mismo, un sábado, pues hay mucha gente que está aquí, que está viéndonos y que está formándose. O sea, pues eso tiene un gran valor. O sea, esa... Claro, yo creo que a lo mejor la diferencia es... También el confinamiento ha hecho mucho, ¿eh? El confinamiento ha aportado realmente mucho, ya no solo porque puedas hacerlo vía Zoom, vía Internet, o sea, por videoconferencias, sino que creo que ha aportado muchísimo para que la gente también quiera formarse para hacerlo de otra manera. Claro, porque al final ha destapado, yo creo, el COVID, ¿no? La importancia de la salud mental y de lo que somos las personas. Antes, como estaba diciendo, es que antes el profesor no se preocupaba tanto porque estábamos, en ese momento, a lo mejor estaban convencidos que la escuela era puro currículum, ¿no? Entonces, tú vas allí a dar la lección y a lo mejor es que no se planteaban más, ¿no? Que para ellos eso estaba bien y en ese momento eran los conocimientos que tenían. Pero ¿qué pasa? Que cada vez tenemos más información, ¿no? Y estamos viendo, ¿no? Y estamos padeciendo justamente pues ese desequilibrio que ha habido en las escuelas a este momento, que nos hemos centrado en tener una educación únicamente curricular, en fijarnos en lo que son las notas y en valorar a las personas según su calificación, y nos hemos olvidado, ¿no?, de las personas. Y al final es imposible crear igualdad, crear equidad, ¿no?, dentro de los centros educativos, el respetar las diferencias, ¿no?, el vernos como personas, individuos al final, que somos totalmente diferentes y con los mismos derechos, ¿no?, a la vez. Entonces, claro, yo creo que nos ha venido de golpe el COVID, ya, bueno, pues toda una crisis sanitaria, pero a la vez una crisis de salud mental, porque nos hemos dado cuenta que muchas personas no saben gestionar sus emociones, y al haber estado tanto tiempo con los niños en casa, ¿no?, también trabajando, eso, trabajar y tener que atender a tus hijos y tener que hacer una casa, o sea, yo creo que bueno, que supera a todos, ¿no?, cuando queremos hacerlo. Pero ¿de qué manera, si tú tienes unas herramientas, ¿no?, para saberte desenvolver en situaciones tan tan críticas o no? Al final no tienes ninguna herramienta, y si tú caes enfermo, pues al final el niño que está a tu lado aprende de su referente. También creo que las empresas, o por lo menos escuelas, colegios, han puesto un poquito también las pilas. Han empezado a trabajar un poquito más también la educación emocional, que es súper importante desde muy pequeños. Yo la llevo trabajando muchísimos años, de una manera ahí muy lúdica, muy tal, pero sí la hemos estado trabajando. Bueno, yo la llevo trabajando. Siempre llevo el monstruo de colores, que es el típico cuento, y trabajado con ello. Y bueno, pues se trabaja desde muy pequeños, y yo creo que las empresas también se han puesto un poquito las pilas. Cuando digo empresas, me refiero pues a los colegios, a las escuelas infantiles. Luego falta... Sí, y también, bueno, todo el tipo de empresas, pero porque los datos son verdaderamente alarmantes, ¿no?, de la crisis de salud mental en la que nos encontramos, el número de bajas por depresión que hay en cualquier tipo de sector. Entonces, claro, de alguna manera, entre los que somos conscientes y los que se han visto obligados a formarse sobre esta materia, es lo que está haciendo, ¿no?, que al final empiece a haber un mayor movimiento. Pero como tú decías, tú hablas del monstruo de colores, ¿no?, que es un cuento precioso, yo creo que a nivel mundial se conoce y para los niños es muy atractivo. Pero si tú no tienes no tienes ese conocimiento, no sabes transmitírselo de manera adecuada, al final hacemos poco, ¿no?, el adulto. Y eso es una responsabilidad de los tres pilares del
somos tres pilares en lo que es la comunidad educativa, ¿no? Que están los padres, están los profesores y están los niños. Y al final nosotros, los padres y los educadores, somos los que somos más responsables, ¿no? de todo lo que enseñamos, ¿no? Y somos ese reflejo, por decirlo de alguna manera, que ellos aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos, ¿no? en el día a día. Mira, te voy a contar una cosa, ya que estábamos hablando de lo del... Uy. No. Ahora le muteé. Gracias, ya. Espera, que a ti se te ha apagado el micrófono. A ti, tú lo tienes. ¿Hola? Ahora, sí. Hola. Pues... ¿Qué vas a contar? Que se te ha vuelto a mutear otra vez. ¿Ahora? Sí. sale gente. Ya han cerrado. Han cerrado micrófonos, ya. Que durante el confinamiento sí que es verdad que estaba la gente, pues eso, se tenían que trabajar bastante las emociones, estábamos todos muy frustrados, muy mal, y durante el confinamiento creé un festival que era para, bueno, pues sí que es verdad que yo, por ejemplo, estuve muy mal porque, bueno, hubo un fallecimiento en mi familia y lo pasamos regular. Y claro, yo decía, si yo me siento así, así se siente todo el mundo en general, porque todos nos ha pasado algo, o todos nos sentimos mal, o todo está. Y bueno, me puse en contacto, como ya te he dicho, me pongo en contacto con todo el mundo, me pongo a hablar con todo el mundo. Me puse en contacto con todas las personas que quisieran participar, hice un festival, creé un festival, y todo el mundo, había un día específico, y todo el mundo desde sus cuentas podía aportar cosas para alegrar pues ese confinamiento. Y desde profesores que... ¡Qué bonito! Daban pues cuentos, a nutricionistas que hacían recetas, DJs, estuvo DJ Abel Ramos, no sé si lo conocéis. ¡Toma, ¿cómo? Sí! Desde mi época. Estuvo pinchando para nosotros. Y luego estuvo Raúl Charlo, que es un artista infantil también muy famoso, que es encantador, pues estuvo cantando para los niños. O sea, fue súper, súper divertido. Sí que es verdad que yo sé que cuando hice eso, pues alegré bastante a la gente. Y al final, pues bueno, es una labor social que me aportó a mí, aportó un montón de personas. Entonces, ¿por qué canal lo hiciste? No, cada uno lo hacía desde... O sea, yo me puse en contacto con todo el mundo. También fue para dar un poco de visión también a esas cuentas. Que, ¿pero por Instagram o por YouTube? En directos de Instagram. Ah, por Instagram. Hacía yo los directos. Muy bien. Contaba cuentos y luego pues salían el personaje, la persona que quisiera, que tal, y hacemos un cartel y a cada hora pues participa una persona, incluso pues talleres de maquillaje para niños, así podías hacer talleres de maquillaje mientras estabas en casa con los peques, estaba muy chulo. Entonces pues bueno, pues en ese momento pues alegras un poco a esas personas que lo estaban pasando mal. Es una manera también de fortalecer, por así decirlo, en ese momento. O sea que... Claro, sí, sí, aportar, y además, bueno, yo creo que todo lo que en ese momento fuese comunidad, ¿no? Y unir a personas, que era lo que necesitábamos, yo creo, esa falta de contacto, ¿no? De juntarnos, ¿no? Unos con otros, porque al final... Somos seres sociales, totalmente sociales, y nos necesitamos los unos a los otros, y yo creo que fueron de las situaciones más duras, ¿no? Tenernos que separar de nuestros seres queridos y romper de esa forma tan radical nuestra rutina, y ver lógicamente cómo enfermaban, bueno, pues en algunos casos gente cercana, ¿no? Por desgracia. Y claro, eso al final la creó mucho, mucho miedo, ¿no? Y el miedo, bueno, pues es una emoción que mal gestionada, bueno, pues acarrea muchísimos, muchísimos problemas. Y ahí está, ¿no? Ahí es donde está un poco la base de toda esa importancia de la educación emocional, de la gestión emocional, porque ahora vivimos en un mundo totalmente cambiante.
Y nos puede venir cualquier situación, cualquier cosa, y la mejor herramienta, ¿no?, que podemos dar a nuestros niños y nos podemos dar a nosotros mismos es tener esa habilidad, ¿no?, y esas competencias para saber, bueno, pues gestionar esos momentos más difíciles de nuestro día a día y encontrar al final ese equilibrio, que es lo que buscamos, yo creo que todos, eso que la gente llama pues felicidad, pues al final es estar en calma mentalmente y personalmente, ¿no? Con uno mismo. Acaban de poner una de las oyentes, de las participantes, que desde que nacemos es muy importante y es real. O sea, desde que nace el peque, tienes que ir formándolo un poco a saber gestionar las emociones. Yo, por ejemplo, hay mucha gente que cuando llora, es que voy a hacer este apunte porque cuando llora te pide perdón y no entiendo. Yo siempre digo que no entiendo, sí, por qué, perdón, porque igual que te ríes, o sea, llorar es una emoción natural, ¿vale? O sea, entonces tú te puedes echarte a llorar durante media hora y si te vas a quedar a gusto, pues, ¿por qué no vas a llorar? O sea, cuando te piden disculpas, oye, perdóname, que es que estoy triste, pues, tienes que tener también la capacidad de hoy estar triste y mañana estar contento. O sea, si tú no te permites el estar un día triste, o sea, me parece peor. O sea, no sé si me entendéis. Sí, sí, totalmente, y ahí están nuestras creencias, ¿no? De lo que... Todas las emociones que... tienen cabida y tú tienes que saber, pues, gestionarlas en cada momento. Tampoco te vas a tirar todo el día llorando. Entonces, tendrías que trabajar. Pero que no está mal llorar, ¿por qué tienes que pedir disculpas por llorar y no puedes pedir disculpas por reírte? O sea, son emociones. Claro, porque nos han enseñado que no está bien. Tú cuántas veces has escuchado, ¿no?, a un niño que se le dice, no llores, no llores. Cuando empieza a llorar, ya lo primero que es invalidarle ya esa emoción de no dejarle llorar. Pues no, llora, hínchate a llorar. Luego se te va a pasar y te vas a hinchar a reír, claro. Porque, bueno, igual cuando estás molesto, enfadado, ¿por qué no? No vas a decir, es mejor que digas, pues es que estoy molesto, te pongas luego con esa ira. Entonces, exacto, a gestionar eso es bastante importante desde pequeños, como acabamos de decir, pues eso, si tienes que llorar, pues llora, cariño, y luego ya se te pasará y nos vamos a hinchar a reír porque vamos a hacer las tonterías suficientes como para que te rías. Pues bueno. Y niños y niñas, ¿no? Porque también eso también yo creo que nuestra generación... Lloras como una niña, yo ya es que es para pegarse un tiro, ya es horrorosa. Pero bueno, o a cuántos hombres de llorar. Sí, que tiene cabida todo el mundo para llorar, porque no puede llorar un niño, es que eso ya es, bueno, ya eso ya se está quedando más anticuado, todavía hay alguna persona que lo... Sí, 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 por eso, pero es un poco más de nuestra generación, ¿no? Pero al final es lo que nosotros inculquemos o no a nuestros, o lo que le digamos al final a nuestros niños. Sí, o el qué guapa vas. A lo mejor no le dices a la niña, y a lo mejor la niña es un as en matemáticas. No le puedes decir, oh, qué inteligente eres, qué notas has sacado. Pero bueno, yo creo que eso ya se está quedando un poquito ahí en el olvido y cada vez somos más conscientes de, bueno, de manejar el vocabulario que tenemos. De lo que decimos, ¿no? Sí. Sí, de manejarlo. Y con las emociones, pues después de lo de confinamiento, creo que también estamos aprendiendo más a manejar ese tipo de las emociones y a trabajarnos un poquito más. La gente no tiene tanto miedo a ir al psicólogo como antes, que tenía muchísimo miedo de ir al psicólogo, de llevar a sus hijos al psicólogo. O sea, ya antes era como estás loco, si vas al psicólogo. A mí me encanta ir al psicólogo. O sea, porque es como ir al traumatólogo. Yo siempre he pensado, ¿no?, que si te lo puedes pagar, o sea, yo creo que es lo mejor que... Pero bueno, psicólogo, si te encuentras mal, si no puedes gestionar en ese momento y necesitas ayuda de alguien, ¿por qué no ir? Es un médico igualmente. Entonces yo creo que la gente también se ha quitado un poquito de miedo a eso, o a llevar a sus hijos al psicólogo cuando lo necesitan, cuando no son capaces de mejorar sus frustraciones. Así es, y yo creo que, bueno, pues gracias a profesores como tú y todos los proyectos que han pasado por ahora y el esfuerzo que hacemos desde Brave Up también, somos cada vez más conscientes, hablamos más de estos temas, naturalizamos más todos estos temas y este es el camino, ¿no? El ayudarnos, el poder aportar lo que cada uno mejor sabe hacer, como decía antes, y poderles
perdona, que estaban entrando, y poderles al final, bueno, pues ofrecer el conocimiento, ¿no?, que consideramos más apropiado, más eficaz para hacer un cambio al final en la sociedad que hoy en día vemos que se necesita, ¿no?, en el ámbito educativo, y es al final la mejor herramienta, ¿no?, que tenemos para poder seguir progresando, porque evolucionamos muy rápido en algunos otros sectores, pero justamente el educativo, que es el, para mí, la base de todos, pues a veces se nos queda un poquito cojo. Así que, dime, Miriam, perdona, que te iba a cortar. Que digo, yo no sé si sale o no sale. Que bueno, que sí, que sí. Espera, que cuando te pones a hablar, levantas el audio. ¿Ya? A ver, por favor, Julia, creo que eres tú ahora. Ya. Que sí que sea. A mí me encanta acudir a eventos así. De hecho, he ido a varios presenciales, que al final te llevas tanto que luego puedes llevar a tus labores como profesional, pero también personales, increíbles. Por ejemplo, Papúa, es que yo estoy por apuntarme ya. O sea, es que cuando lo he estado viendo, a mí me hace falta hablar inglés, porque sí que es verdad que yo he dado clases de inglés a niños muy chiquititos y leo cuentos y que intento que mi fonética sea lo más correcta posible, que, o sea, ya que lo dices, intentar decirlo correctamente. Cuento cuentos o hago algunas palabras, algunos bits así muy light en inglés, pero o sea, es que no sé hablar bien. O sea, no... Sí, que te gustaría, lógicamente, sentirte cómoda. Estaba viendo lo de el juego del taxi y he dicho, es que a mí me hace falta eso. Pues es una pasada, ¿eh? Yo lo tengo y viene súper bien, la verdad. Y bueno, tú eres mucho más joven que yo. No tienes hijos. No tengo hijos, pero más joven, no sé. No vamos a entrar en edades, pero bueno, para no tan chiquitines, pero si tienes bueno, pues sobrinos o tal, la verdad que pasas un momento muy, muy divertido. Y si no, para ti, para mejorar ese... Sí, y luego me ha gustado mucho las cajas, porque creo que incluso podrían llevarse a escuelas infantiles. O sea, creo que... Sí, sí, creo que se podían, o sea, yo vi ahí un negocio. Se podrían llevar a escuelas infantiles, creo que podría trabajarse, sí, en escuelas también. Y todo, bueno, todo lo que han hablado los demás. Sí, ellos están en coles, no sé si son 5 años, creo que hay, con los que empiezan, uh-huh. y sí, distribuyen tanto a coles como en casa para familias, que podamos trabajar con nuestros hijos. Apoyo chulísimo para los profesores, que además luego, pues bueno, hay... Si trabajas en un público económicamente, pues el apoyo económico es muy corto. Pero si estás en algún concertado, algún privado, se pueda permitir el... Me parece una buena solución. Se lo pasan súper bien aprendiendo. Yo con mis hijas lo hago y es muy, muy divertido. Y además, eso es lo que hablábamos, ¿no? Que cada uno a su ritmo tienen como un proyecto, ¿no?, que hacer. Electricidad o lo que te toque, ¿no? Ese mes, sí. y ellos lo van desarrollando y van, la verdad que muy, muy interesante, sí. A mí me gusta mucho. Sí, programación, creo que se puede trabajar tantísimas cosas, lo veo muy adecuado. O sea, que todos hoy han aportado grandísimas cosas para mí personalmente, y ahí me he apuntado yo cositas para luego ponerme en contacto con ellos. Qué bien, ay, pues eso me alegra un montón, que luego entre vosotros habláis, porque al final es un poco el objetivo, ¿no?, de este encuentro, que dar visibilidad, porque hay tantísimos grandes proyectos, ¿no?, que estamos trabajando, y cuando yo los conozco digo, bueno, es que es al final tenemos que darle voz y a nuestra comunidad poder aportar, ¿no?, todo este trabajo que hacemos cada uno, y enriquecernos, ¿no?, con eso, y dar al final la mejor educación posible a nuestros niños, bien sean hijos o sobrinos o nietos, ¿no?, quien quiera. Verdad, sí.
Así que, Miriam, darte las gracias, de verdad. No sé si tienes alguna pregunta en el chat, si puedes leerlas. Se despide, yo creo, Andrea. A mí, lo del Erasmus Plus. Pues mira, lo del Erasmus Plus, yo era la primera vez que lo escuchaba y es una de las mejores cosas que puede hacer un colegio, sobre todo se hacen en colegio. Nosotros somos la primera dentro de escuelas infantiles que lo hacen. ¿Ah, sí? ¿La primera? Sí, sí. Normalmente se hacen en colegios, en escuelas infantiles. Entonces, a mí cuando llego a la escuela, porque la escuela es pública, pero la gestiona una empresa privada. La empresa es privada. Sí, entonces como la gestión es de privada, pues a ver, quieras o no, se pueden permitir muchas más cosas. Y a mí cuando me lo contaron, yo dije, madre mía, qué manera más guay de poder pues eso, aprender de además con lo que a mí me gusta, de otras metodologías y poder saber cómo se trabaja realmente. ¿Cómo trabajan, no? En otros lados. Sí, pero realmente saberlo y que te cuenten realmente esas personas, o sea, no en un curso con un máster o sea, porque al final, pues bueno, lo ves pero no lo ves, en cambio de lo palpas, lo vives totalmente. Pues enhorabuena, la verdad, por esa iniciativa y estar tú ahí en la coordinación, que con toda tu proactividad y motivación creo que vas a sacar mucho provecho y poder enseñar a muchos otros. Darte las gracias por tu tiempo, por esta tarde de sábado. Y por invitarme, estoy encantada. Y no me ha costado tanto. Ay, bueno, yo te lo dije, me debes un directo en Instagram. Lo dejo aquí. Te lo debo, pues, lo prometo. Porque luego al final lo ves, todo fluye, no hace falta guiones. Y tienes mucho conocimiento para aportar. No te... Muchas gracias. De verdad. Así que un beso muy fuerte a todos los que estáis por aquí. Recordaros que el día 20 tenéis una formación con Raquel Castada, que es la directora de educación, sobre las claves de la educación emocional. Vais a tener una hora y media con ella, apuntar las 7 de la tarde, no obstante, por los correos electrónicos os iremos informando y os esperamos ese día 20, ¿vale? El martes a las 7 de la tarde. Hora española, ¿vale? Pasaremos otra vez los calendarios para que podáis ver vuestra diferencia horaria y os puedo asegurar que os va a encantar también, vais a aprender muchísimo y sobre todo de una manera tangible lo que es la educación emocional, porque es un concepto bastante abstracto y hemos conseguido hacer visible lo invisible, ¿no? Como veis aquí detrás, tengo un mapa, un cofre y aquí hay unos botecitos. Al final, esto es la educación emocional hecho tangible y lo vais a poder ver de una manera muy, muy sencilla para poderlo interiorizar vosotros y poderlo transmitir a los más pequeños. Así que os esperamos el día 20. Estará Raquel Calzada con vosotros. Yo estaré por detrás de cámara ese día. Y os mando un abrazo muy fuerte. Gracias a todos los que habéis estado en directo. Los que no, os pasaremos la grabación para que también podáis aprender de todo lo que hemos contado hoy. Un gran abrazo y hasta la próxima.